Bueno, yo creo que ya estoy en directo. Bueno, no sé si hablar así. No voy a estar hablando mucho. Bueno, sí, voy a estar hablando. Aunque no hay nadie ahorita. Lo que voy a hacer es un tutorial que estoy siguiendo. Que bueno, que voy a empezar a seguir. Es un tutorial que está en la página de Roblox, en una de las páginas de Roblox. Y bueno, es como hacer un pequeño juego muy sencillo, un juego de aventura, que más bien es como un simulador. En el que recoges cosas y no sé. Entonces, eso es lo que voy a estar haciendo. Y bueno, de hecho, voy a poner esta página aquí. Y la voy a poner por acá. Entonces, bueno, vamos a ver si es posible hacer un juego. Juego de Roblox. Utilizando esto. Esta página de Roblox. No sé qué tan posible sea, pero bueno, ya veremos. Windows 10, Windows 7, Windows 10. Bueno, eso es lo que voy a estar haciendo entonces. Voy a desactivar algunas cosas de aquí del Brave. Y ya veremos si llega alguien para esta cosa. Configuración adicional. Sistema. Vamos a quitar la aceleración de hardware. Tal vez funcione con eso. Roblox. Esto. Bueno, voy a reiniciar algunas cosas aquí. Ya veremos si funciona. Estamos. Transmisión en directo sigue. Bueno. Verifica que eres tú. Soy yo. ¿Por qué YouTube hace esas tonterías a veces? Pero bueno. Entonces vamos a seguir haciendo esto. Bueno, entonces empezamos con esto. Estaba arreglando algunas cosas. Y quería ver que se podía ver en la pantalla, pero creo que no se va a poder ver en la pantalla la
fuente de lo que estoy tomando esta cosa. Roblox, bla bla bla, developer. La página no está aquí. Bien, vamos a cerrar esto. Esto va a tardar un poco. Si funciona esto. Bueno, esta es la página que estoy usando. Entonces vamos a poner la página por aquí y esa es la que me voy a estar guiando sobre esto de Roblox Studio. Voy a poner por acá, vamos a escalarlo, transformar, estirar en la pantalla. Bueno, esto es lo que voy a estar usando. Y esta es la página de referencia. Y ya está. Eso es lo que voy a estar usando ahí. Entonces, puedo bloquear esta cosa, ya no me estorbe. Ahora, en teoría, viene lo que se va a hacer, un juego. Ya veremos qué tal están. Bueno, vienen aquí algunos objetivos, empezar a construir algunos, algún lobby. Pero bueno, yo no quiero hacer lo del lobby, ya más o menos tenemos algunas nociones sobre esto. Funciones, bueno, yo espero que no haya mucho problema. Las funciones son buenas. Give player points, make rains pineapples, ok, bla bla bla. ¿Cómo usar funciones? Bueno, la cosa es que sigamos el tutorial. Pues para empezar el juego, ya pasamos de aquí. Está más complejo. Trampas con if y then. Propiedades del color. Yo la verdad no soy muy bueno con esto. Trampas. Si toca esto se muere. Ok. Bueno, ya regresaremos a alguna de estas partes si la necesitamos. Vamos a ir al juego. Bueno, aquí ya viene. Entonces, esto es lo que vamos a hacer este juego. Según es un juego en el que jugador pues recoge cosas y ya, aquí está. Entonces primero el jugador explora, después recolecta, supongamos que pasteles aquí, y después vende los ítems. Después de que vende los ítems puede comprar cosas, mejoras, por ejemplo un arma más grande o más espacios para poner las cosas que está recolectando y ya. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Y bueno, vamos a ver qué tal sale. Entonces, bueno, nos habla sobre qué vamos a hacer el juego. Yo tengo pensado el juego hacerlo tipo, utilizar alguna de las cosas que ya tengo, por ejemplo, los animatrónicos y eso. Entonces, dice aquí que, por ejemplo, hagamos un mapa, ¿no? Con el editor de terreno. Y bueno, puede ser. Puede ser que creemos un mapa. Y bueno, aquí ya tiene puntos donde va a estar el que se vende y todas esas cosas. Un río, shell shop, game map. Bueno, yo no tengo un mapa como tal. Así que podríamos pensar en algún mapa. No sé. Estoy pensando si puedo hacer un mapa. O solamente lo improvisamos aquí el juego. Bueno, voy a empezar aquí.
Y bueno, ya que estoy aquí, este va a ser mi juego. Estamos aquí, podemos crear un mapa aleatorio. Ahora, lo que no sé es si quiero hacer un mapa así. ¿Qué onda? ¿Qué hago si mi PC reventó? ¿Cómo reventó? ¿Qué tan feo fue el reviente? Empanada. Explícame, ¿a qué te refieres con reventó? Simplemente ya no prende, hubo una pequeña explosión, humo, calor. ¿Qué es lo que hubo con esa? Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? Necesitamos un mapa para hacer el juego. Vamos a hacer un pequeño mapa aquí, o podemos hacerlo en Blender, o podemos usar algo que ya tengamos. Estoy pensando que si es de recoger cosas, tal vez el mapa lo podemos pulir después. Regentar así, ¿no? Reventar así, ¿no? ¿Cómo que reventar así, no? Mi papá le cambió la fuente con otra PC. Ojo. Bueno, en teoría debería ser bueno. Siempre y cuando la fuente sea similar. Y cuando lo enciendo hace un sonidito. Ah, bueno, puede ser que tu fuente no sea. Son de esas fuentes ruidosas. Hay fuentes muy ruidosas. No quiere decir que sea el fin del mundo. Simplemente hay fuentes muy ruidosas. O sea, ¿hacen ruidito y prende? ¿O hacen ruidito y no prende? Porque si hace un ruidito y no prende, quiere decir que no está bien conectada a la fuente o que la fuente no alimenta a la computadora, simplemente. Eso podría ser. Bueno, el punto es que tenemos que. Sí, las fuentes no son muy caras, ¿eh? Dependiendo del modelo de tu computadora. Si es una computadora no tan nueva, no son muy caras las estas. Aquí en México son como de 100 pesos en un tianguis barato. Compré la otra vez una fuente y bastante funcionaba bien. Pero si ya es de una computadora más grande, más gamer, pues sí son medio caritas, ¿eh? Sí, yo creo que es la fuente o comprar otra, o ver si está bien conectada. Si está bien conectada, pues es otra, un fusible. Por ahí hay unas que tienen suerte y son de fusible. Y el re reemplazar el fusible y listo. Bueno, ¿qué iba a hacer yo? Ah, sí. Ya me perdí. Ah, sí, bueno, íbamos a hacer lo del juego. Necesitamos un mapa. Vamos a hacer un. Sí, si no prendes eso, de pan de panada. No debe de haber gran problema. Vamos a quitar esto que ya valió. Y bueno, tenemos esta. Y bueno, lo que voy a hacer ahorita es tratar de crear un mapa muy sencillo. La verdad no quiero nada complicado. Y bueno, para un mapa sencillo necesitamos edificios o lugares. O sea, el mapa. ¿Cómo hacer? Vamos a buscar una referencia aquí. Voy a buscar una referencia en Google. Map. Qué mala suerte lo de tu compu.
Pensando qué hacer. Es algo sencillo, la verdad. A no perder mucho tiempo en lo del mapa y tal vez después pulirlo. Bueno, yo creo que lo que es más sencillo que puedo hacer es irme por acá. Y bueno, vamos a poner estudio, break, intro, setup. Ok. Esto es lo que teníamos del mapa. Digo, del curso. Perfecto. Now, let's go over here. Then we can share this guy. Okay. Estirar. Ahí. Vamos a sacar en hoja completa. Y vamos a bajar. Y este lo voy a hacer así, que es el del curso. Estoy pensando que como es un juego que nada estamos creando, vamos a usar cosas del toolbox, que no es lo más recomendable, pero bueno. Voy a ir al toolbox y voy a buscar un mapa. Vamos a buscar un mapa de Five Nights at Freddy's. Vamos a buscar algo sencillo. No queremos nada muy complejo. Official map, dice aquí. Veamos qué tan oficial está el mapa. Tiene 137 scripts. No me gusta cuando tienen tantos scripts. Pero bueno. Puede ser que es porque tiene virus. O tiene un montón de cosas para las luces. Eso puede pasar. Bueno, aquí tenemos este mapa que estaba aquí en el toolbox. Me gusta, pero no sé por qué tantos scripts. Espero que sea porque están controlando la luz. Pero bueno, vamos a ver. Vamos a buscar scripts. Script. Read me, please. Ok. Ah, es que ya tiene cámaras y todo eso. No quiero esta basura. Solo quiero un mapa. No quiero nada del otro mundo. Lo que quiero nada más es un mapa limpio, nada más para hacer un ejercicio aquí. Pero no quiero nada con scripts ni nada. Ugh. Este tiene 109 scripts. No. Debe haber algo aquí. Vamos a ver, voto 128. Este también debe ser el mismo. Bueno, este tiene 14 scripts. Y eso me gusta porque solamente tiene scripts en, supongo que de la puerta y alguna cosa así. Bueno, creo que este lo podemos usar para este ejercicio. Ahora ya tenemos un mapa. Es lo que decía el juego, que tenemos que tener un mapa. Ya tenemos un mapa. Espero que funcione. Bueno, vamos a dejarlo aquí. Lo vamos, ya está anclado. Ahí tenemos la parte de aquí abajo. Eso me gusta. Bueno, vamos a dejarlo así el mapa. ¿Sí? Ahora, lo que necesitamos, ya que tenemos el mapa, según nuestro curso, que mira mi pantalla del curso porque yo no la tengo. No lo estoy haciendo con terreno ni nada, solamente estoy haciendo. Vamos a crear un leaderboard. ¿Alguna vez he hecho un leaderboard? Entonces, bueno, la cosa es que se vean estas cosas aquí arriba, que dice budget, bla, 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 cuánto oro tienes. Y bueno, eso es lo que vamos a hacer. Entonces vamos a ver cómo lo hacemos. Tenemos que un server script service. Tenemos que crear un archivo, un player setup. Bueno, vamos a ir paso a paso. Entonces en el server script service vamos a crear un script. Y que se va a llamar Player Setup. Lo renombramos de este lado. Le ponemos Player Setup. Listo.
borramos el hello world. Y después venimos a... Después creamos una función que se llame cada vez que el jugador se una, onPlayerJoin. Muy bien. Creamos una variable que se llama leaderStats y se va a crear un folder aquí. Vamos a ver si podemos hacerlo sin ver. Entonces creamos uno nuevo que se llame... Que es una función, ¿verdad? Local function. Y es la vamos a llamar onPlayerJoin. Yes, onPlayerJoin. Ok. Después va a tener una variable que va a ser el player. Después le vamos a dar enter. Y después aquí le vamos a dar que... Vamos a crear el leaderStats. LeaderStats. Vamos a crear local leader. LeaderStats. No sé si va S mayúscula, no. Local leaderStats. Y vamos a crear un folder que sería instance. Dot new y va a ser un folder, ¿no? Folder. Bueno, ya está. Después, ¿qué más? En el folder vamos a crear también cómo se va a llamar el folder, que se va a dar leader stats y va a ser parenteado al player. Así está bien, Hugo, gracias. Ahorita vamos a usar este, Hugo. Después ya veremos si usamos un mapa más avanzado, amigo. Gracias. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a darle nombre al folder, ¿no? A leader stats. Entonces vamos a hacer leader stats.name equals to ¿cómo se va a llamar? Leader stats, igual, ¿no? Leader stats. Ah, pero como es el nombre, se tiene que poner entre comillas. Leader stats. Leader stats. Leader stats. Después vamos a darle a parentearlo. El leader stats.parent equals to player, ¿no? Player, que es la variable que vamos a estar pasando. Bueno. Wait. Google translates real quick. What do you mean about that? Nice. I'm also making a Roblox game. Really, Karmic? Is that you, man? Hello. Well, actually, I've never made a game. Like, real game. No. I'm lazy, I'm not good at this kind of thing. What is the name of this thing? Lua. But I am following a tutorial, so the idea is just to create a very simple game to check if this is working. I mean, the tutorial, or maybe me. Esa es la idea, ¿no? A ver, leader stats, player. Bueno, se supone que ahí debería estar bien, ¿no? Tenemos que asegurarnos que esté bien los nombres. Yo creo que sí. Al final de la función. Ok. On player join. Ok. Bueno, ahí sigo. A ver. La verdad nunca he hecho un juego. A ver, ¿en qué íbamos? Que ya me perdí. I lost. Ok. At the end, on player join la vamos a conectar. La vamos a conectar cuando el jugador se una, ¿no? Entonces vamos a agregar un player added. Ya no me acuerdo de eso. Bueno, entonces sería, a ver, game.players added, no, ¿cómo era? Players, ah, ok, dot, player added, aquí está el evento, the event, esto, connect, ajá, y se tiene que conectar con la función, ¿no? Que se llama onPlayerJoin, creo, onPlayerJoin. Creo que es así. Sí, espero que esté bien. Bueno. If you test your project now, you won't see the leaderboard. This is because the leaderboard doesn't yet have any stats to display. Ok. Entonces, ahorita si lo probamos, no se va a ver nada. Oh, gracias. That's amazing. Tracking the player goal. Bueno, ahora. No, ya que lo creamos, necesitamos mostrar estos números. Necesitamos mostrar el oro, los ítems. Ok, el juego va a ser... Oro, ítems, espacios. Eso es en el juego normal. Pero yo estoy pensando que mi juego... I'm thinking about my game. Okay. Estoy pensando que como va a ser así en un mapa de Five Nights at Freddy's, lo que van a recolectar ellos va a ser... ¿Qué podemos recolectar del mapa de pizzas? Estoy pensando entre pizzas o niños. Y que seas un animatrónico y va recolectando niños. Pero pues sería muy... Entonces vamos a hacerlo con pizzas. Entonces vamos a poner... Pizzas, va a ser pizzas...
Okay. Items. How many items the player has collected? Ah, ¿cuántas pizzas ha recolectado de los? Entonces sería, a ver, ¿cuánto dinero tiene? ¿Cuántos ítems? Ah, o sea, el ítem, el gold es como el dinero que te dan por los ítems, ¿no? I mean, the items is the money. No, the items are the ones that gave you the money, right? Spaces, this is like the backpack. Gold. So, let's call them pizza, items y spaces. Ok, cada uno de los valores necesita un int value. A placeholder, una variable, ¿no? Int value. Vamos a ver cómo lo hacen. Ok, misma función, local gold, local gold. A ver si no me confundo con los valores después, por estar usando los míos. Entonces, bueno, vamos a crearlo aquí. Entonces vamos a crear pizza. Local, bueno, el gold sí está bien, ¿no? Local gold equals instance dot new. Ajá, y es un int value. Ok, entonces va a quedar ese variable. Yo sé de scripting. Gracias, amigo Hugo. Muchas gracias. Yo no sé de scripting. Ok, bueno, entonces type gold name y bueno, el nombre va a ser gold, ¿no? Va a ser gold. Bueno, se va a llamar oro igual, pero va a ser con la mayúscula. Entonces vamos a ponerle su nombre. Entonces le ponemos gold.name equals to gold. Después vamos a hacer lo mismo con las otras variables. Ah, le inicializar la variable gold.name. Value equals zero, porque al principio no tendrán nada. Ok, bueno, ya. Yeah. While variables are normally changed using equals and. Ok, my number equals to. This change using value property, ok. Ok, la tenemos que parentear a leader stats. Entonces estará en el folder del jugador, ¿no? Ok, entonces gold.parent equals to leader stats. Is that ok? Yes. Ok, ahora sí, le damos play, dice aquí. Vamos a darle play. ¿Y dónde está mi spawn point? Spawn. Pero aquí está mi spawn point. Y vamos a ponerlo aquí. Vamos a moverlo por aquí. Vamos a dar F. No sé, está muy chiquito el mapa, ¿no? Pero bueno, me voy a poner como por aquí, como que aparezca por aquí. No sé, a ver si no me atoro en las sillas. Quiero, si está muy chiquito, yo lo veo muy chiquito, no sé. A ver si no me atoro la cabeza ahí arriba. Bueno, lo vamos a dejar aquí. Lo vamos a poner por acá, a ver si está más grande este cuarto. Está igual. Todo está muy chiquito. Bueno, vamos a dejarlo ahí. ¿Podrías poner la ventana del otro lado? Es que no se ve el código. Código no se ve. Ah, ya sé cuál dices. Tú dices la ventana del tutorial. Yes, I can try. Vamos a dejarlo ahí. Bueno, ya apareció Nopalotul y aparece Gold. Y parece que tengo cero. Entonces ahí está el Leader Stats. Parece funcionar hasta ahorita. Entonces ya pasamos la primera parte. Así que esto sería como un yay. Track player items and spaces. Y bueno, vamos a agregar lo mismo. Gold panel leader stats. Y vamos a separar. Ahora vamos a hacer el de items. Items. Que no sé si items es la palabra que quisiera usar, ¿no? Le vamos a llamar pizzas a este, al de item. Vamos a crear el de pizzas y el de espacios. ¿Cuántos espacios o slots tenemos para guardar, no? De nada, amigo.
Hola, ¿qué tal, Naruto? ¿Cómo estás? Bueno, vamos a intentarlo. Nos vamos a ir aquí. Y bueno, ya que estamos aquí, vamos a darle este. Este es el oro. Ahora necesitamos el de pizza, ¿no? Y podemos agregar un comentario. La pizza. Y vamos a ponerle entonces este loco. Y vamos a darle pizzas. Le vamos a poner ahí este instance.new. Es otro int value. Y le vamos a dar enter. Y le vamos a dar pizzas.name equals to igual pizza. Pero con entre comillas. Pizza. Y después le vamos a dar aquí el valor que va a tener. Pizzas.value equals to zero. Que de hecho le voy a dejar en pizza en singular. Singular. I guess in English it's like singular. There's no like pizzas. Or yes. Anyway. Pizza, pizza, pizza. Y se supone que ahí tenemos ya. Tenemos que parentearlo ahora. Pizza.parent equals to player, ¿no? Ok, y si lo jugamos, veamos si se logra hacer algo. Bueno, aquí no se ve todavía porque, ¿qué hice mal? ¿Qué hice mal? ¿En qué fallé? A ver, loco pizza is instance.new, it's instance.new. Pizza.name is pizza. Pizza.value is zero. No lo estoy parenteando, no lo tengo que parentear a player, lo tengo que parentear a leader stats. Me dicen, caray. Y leader stats está parenteado a player, obviamente. Bueno, ahí está, gold y pizza. Ya tenemos aquí gold, tenemos pizza. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es hacerla espacios, ¿no? Vamos a ponerlo en español, espacios o slots para poner, ¿no? Para guardar cosas, para guardar pizzas. Entonces vamos a poner este loco, pero no sé si lo vamos a manejar aquí como spaces. Yes, spaces. Spaces, y aquí vas a tener dos spaces. Bueno, entonces ese va a ser el valor inicial, ¿no? Local spaces. No. Primero vamos a. Sí, local spaces equals to instance.new. Y vamos a ponerle aquí otro int value. Y le vamos a dar aquí. Le vamos a dar spaces. Dot. Name equals to spaces directo de Blender. Bueno, no es de Blender, es de Roblox. Sí. Vamos a hacer algunas cosas en Blender, tal vez sí, porque vamos a necesitar algo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Giro? Spaces dot value equals to 2. Vamos a tener dos de inicio. Y bueno, vamos a parentearlo, ¿no? Spaces.parent equals to leaderStats. Entonces debemos empezar con un espacio de dos. O sea, porque nada más podemos recoger dos cosas. Bienvenido, Giro. Ya tenemos gold, pizzas y spaces que comienzan con dos. Bueno, vamos bien. Vamos, regresamos al tutorial. Voy a regresar al tutorial. Ok. Final Player Script, bueno, se parece más o menos a lo que tenemos. Esto se corre aquí. Ahora tenemos que hacer ítems que sean recolectables. Vamos a instalar pizza. Entonces necesitamos hacer build parts not with the toolbox. Y se ha recomendado que los estudiantes construyan sus propios ítems no usando el toolbox. Ups, yo creé todo el mapa usando el toolbox. Qué falso. Ok, bueno, entonces vamos a crear un ítem. Bueno, para esta parte podemos crear una rebanada de pizza en Blender, ¿no? Yo creo que no tendríamos problema creando una rebanada de pizza en Blender. Muy sencilla nada más. Nos vamos para Blender. Necesitamos eso es lo que va a recoger la gente, pizzas. Entonces, bueno, ya estoy aquí y vamos a hacer una rebanada de pizza. Me acabo de despertar, qué rico.
Qué ricolino, caray. Bueno, entonces vamos a ponerla a esto. Vista 1. Scale. Vamos a ponerlo así. Va a ser una pizza súper sencilla. Que la pude haber hecho en Roblox Studio, pero bueno. La cosa es que aprovechemos todo lo que tenemos. Vamos a escalar esto. Esto. Ya está mi pizza, ¿no? No manches. Ok, vamos a bajar esto para aquí. Es curioso, nosotros conocemos la pizza, pero cuando la queremos hacer en algo, it's quite hard. Ok, vamos a darle ahí unas cuantas. Ok, solo para que esté suavizado, tal vez. Ahora, déjenme agarrar una imagen de referencia de una pizza. Es increíble. Conocemos las cosas, pero no las sabemos hacer. Pizza. Slice. Pizza slice. Mucho sueño. Yeah, I know what you mean, man. Pizza, pizza, pizza slice. Pizza slice. Pizza slice. Here we have some pizzas. Okay. Pizza. Pizza. Oh, me gusta este dibujo. Mucho sueño. ¿Por qué mucho sueño? Pizza. Abrí algo que no debía haber abierto. Bueno, vamos a cerrar esto. Espérenme, espérenme. Aquí se abrió el editor de video. R, control R, digo R50, digo R90, X. Pero vamos a usar esta imagen como referencia nada más. Tenemos ahí una partecita medio redonda. Vamos a bajar esto. Ok. No sé para qué la hice tan difícil la pizza, pero bueno. ¿Qué más tiene? Tiene como que la parte así, ¿no? Como que medio planita. Y tiene una ruedita ahí atrás. Esa la podemos hacer con un build. Cilindro sencillo. Chipe. O una curva. Vamos a hacer una curva. Vamos a poner una curva aquí. Y bueno, vamos a ponerla aquí. Vamos a escalarla, de hecho. Vamos a hacer un control A, scale, pass, pass. Vamos a hacer la curva aquí. Ayer quise acostarme temprano y tu directo. Sí, no manches, perdón, ¿eh? Sí, yo también ya dije, ah, no manches. Y Clau me dijo, no, que iba a ser directo cortito. Le dije, pues sí, pero como pues, de hecho no jugamos mucho, pero. Es que el juego se alarga de esa parte, ¿no? Digo, ese juego me encanta, pero sí está, se lleva su tiempo, caray. Perdón, Giro, perdón. Me siento responsable. Ok, ahí está. Bueno, ahí está, vamos a más o menos. 7, bueno, esta pizza la vamos a agrandar un poco de aquí y le vamos a cortar esas orillas ahorita. Espero que se pueda. Lo que vamos a hacer es un boolean para no complicarnos con esta. Espero que funcione el boolean. Shift A. No, Z. Shift A, Q. Vamos a agarrar un cubo cortador. Vamos a ponerlo aquí y el cubo lo vamos a rotar aquí. Solamente va a ser un simple boolean. Así que corte la pizza aquí.
después le vamos a dar edge face, le vamos a dar este boolean. Ahí está. Volvemos a hacer lo mismo, shift, vamos a ponerlo por acá, shift view. Hacemos otro mega cubo y le vamos a ir a este cubo que corte esta parte que nos sale sobrando de la pieza. Por ahí. Le vamos a dar face, le vamos a dar boolean. Ya, no tiene que ser perfecta. ¿Qué más? Estuvo muy bueno. Sí, está muy bueno, la verdad. El juego te deja pensando, ¿no? Tienes que ser muy observador. La verdad, tienes que ser bastante observador. Vamos a darle ahí tantito. Tantito aquí, le metemos. Esta la hacemos más gruesa del centro. Y ya tenemos nuestra rebanada de pizza, toda hechiza. Vamos a ver. Ok. Sobre la pintura, bueno, podemos pintar algo aquí. De hecho, ¿qué podemos hacer con la pizza? ¿Pintarla? Bueno, vamos a pintarla de un color muy básico. Vamos a darle Texture Paint, bueno, V Editing 7. Vamos a darle aquí O. Y vamos a quitar esto de aquí abajo, lo de abajo no es tan importante. Vamos a darle un corte, Mark Seam, All, U. Unwrap. Okay. Más o menos agarró la forma de abajo. Vamos a poner esto. Lo voy a instalar para poder jugarlo con la chica que me dijiste ayer. Ándale, ándale. De hecho, podrías buscarte la versión. Hay una versión de Android, pero la vende. Y está buenísima. Pero bueno, si no, busca ese. ¿Por qué no haces el borde directamente desde el objeto? Me gusta tener las cosas separadas, Hugo. Eso me da más control que en vez de estar haciendo el borde desde aquí, desde este objeto, y después modificarlo. De hecho, por eso lo hice así. Solo es un boolean sencillo. De hecho, no es la gran cosa esto. Shade Smooth. Vamos a darle así. Vamos a darle aquí esto. Y ya, por eso es nada más. No tiene nada de ciencia esto. Ok, no sé para qué le hice tantos cuadros, creo que tiene demasiado detalle, no necesito tanto detalle, así que vamos a quitarle un poco de detalle. Ok, así está bien. Sí, fue por eso, Hugo. Realmente no es como si fuera un UGC o algo así más elaborado. Queremos algo muy sencillo. Eso es lo único que queremos de nuestra deliciosa y crujiente pizza. ¿Se les antoja una pizza estos días? Bueno, entonces ya nada más vamos a poner esto y le vamos a dar una pintura. Tac, tac, base color. Le vamos a dejar que sea una de 256. No queremos tanto detalle para esta cosa porque va a estar por todo el mapa. Bueno, no es que esté por todo el mapa, pero pues va a ser como que lo principal, ¿no? Y la vamos a pintar. Nada más sale una pintura básica, RX90, menos, y listo. Vamos a usar nada más esta guía. No vamos a cerrar. Podríamos ponerle una textura encima y con eso nos ahorramos algunos problemas de estarla pintando. O podemos pintarla normalmente, así que déjenme ver qué podemos hacer. Aquí tengo una que tiene un logo, pero no importa. Copiar imagen, guardar imagen. Podemos hacer esto para la parte de arriba, guardar imagen. Vamos a hacer esto. Y le vamos a dar aquí. Esa está muy buena. Bueno, pero ahorita no vamos a dar. Déjame ver si podemos tener un dibujo más decente. Guardar imagen como. Y le vamos a poner esto. Vamos a ver si funciona. Me voy acá a Blender. Bueno, ahorita que estamos aquí, vamos a irnos al modo de Texture Paint. Vamos a ir por una textura nueva
Y vamos a darle que abra una textura que encontré ahí en internet. Tan, 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 tan. Y vamos a darle este pixel. Open Image. No, no es esta. Lleva. Quiero Roblox. Déjame ver cuál es la que guardé. Ah, oh. Espérenme. No sé por qué esta porquería de repente hace esto. Ok, tenemos ya una imagen por ahí. Espérenme. Ok, estamos aquí. Vamos acá. Hugo Pix. Tenemos ya una imagen, hay una textura muy sencilla. La vamos a usar ahorita en nuestro color pattern texture. Ok, let's use it as a stencil. Hay que estar solo. Color blanco. Y bueno, lo único que voy a hacer es tratar de acomodarla. Ah, shit, este color blanco. Vamos a poner aquí. Hecho, hay muchas maneras de lo que podemos hacer. Lo puede haber hecho con GIMP incluso. Pero bueno, solo es para tener una referencia. Así que vamos a pintar esto aquí. Más o menos. Y ahorita le pulimos lo que falte. Ahí más o menos. Ahora vamos a ver lo de la orilla. La orilla no creo que necesite gran ciencia. Yo la puedo pintar esa manualmente. Lo que me interesaba más era esta parte. Ya está. Y entonces ahora vámonos por acá. Vamos a pintar aquí de lado un poquito algunas cosas. Tres. Tan, tan. Vamos a rellenar con algunos colores. ¿Qué onda, Drake? Feliz cumpleaños, Drake. ¿Cómo estás, Drake? ¿Cómo pinta el cumpleaños? ¿Pinta bien o no pinta bien? Muchas felicidades a Drake porque hoy es su cumpleaños. Que se la pase muy bien. Tres hurras por Drake. Porque hay una pizza. Es para tu cumpleaños, Drake. Nah, no es cierto. Es que estoy haciendo un juego. Disque. Disque. Ahí se ve medio feito, pero bueno. Y entonces necesitaba una como pizza o algo así. Porque es lo que van a recoger. O sea, estoy más que haciendo un juego siguiendo un tutorial, ¿eh? Soy así, estoy haciendo un juego, sonó muy pretencioso. Entonces, estoy siguiendo un tutorial de Roblox y estoy viendo qué tan factible es para hacer una pizza. Digo, una pizza, un juego. Entonces, por eso, ya tenemos eso, ya. Sí, vamos a dejar la pizza y nada más le vamos a pintar el tubillo. Este tubillo lo vamos a poner en un material que va a ser este material. Vamos a entrar al Texture Paint y lo único que vamos a hacer es usar este color que tenemos aquí, este hermoso color carnita. Aquí. Feliz cumpleaños a Drake, sí, chicos, es su cumpleaños del gran Drake. ¿Me levantaron a las 6? Bueno, para cantarte las mañanitas o para algo así. Bueno, ya tenemos ahí. Ahí está nuestra pizza toda hechiza. Ya podemos quitar la textura. Bueno, Drake, ten en cuenta que así tu día te va a durar más. Tu cumpleaños va a ser más largo porque lo empezaste más antes. Ahora vamos a ver si podemos usar algunas cosas para esto. A ver, pongo esto, ¿dónde está? Está en las orillas. Está en las orillas.
Esto supongo que está por acá. Bueno, de aquí arriba debe ser más claro. La pizza debe ser más clara de arriba. ¿Estamos de acuerdo? Ahí está. Pues nos da gusto, Drake. Y ahí está. Y vamos a poner, ¿qué onda, Tails? Tails Roxanne, si no me equivoco. Ok, y vamos a suavizar todo esto. Vamos a suavizar toda esta basura. Vamos a darle un poco de suavizada. Es tu cumpleaños, pásala bien. Esta roña quedó medio feo aquí. Vamos a darle una mezcladita. También la pizza quedó medio acá. Yo quiero pizza, sí, ¿eh? Sammy también anda con un antojo de pizza. Me asusta. También como que siento como que así se antoja también una pizzerola. Bueno, vamos a dejarla así. La cosa es que, bueno, aquí se ve un poco distorsionada. Se ve medio feo. La pintura no coincide con lo que tenemos, pero bueno, solo es un ejemplo de. Así que vamos a suavizar algunas cosas de aquí. Y ya, ya tenemos la pizza. Ya la podemos mandar a Roblox Studio. Nuestra Crunchy Pizza. La vamos a juntar toda. Ok. Tan, 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 tan. Yo quiero pizza. Yo también. Bueno, vamos a exportar esta basura. Vamos a guardar la textura porque de hecho no se guarda. Vamos a ponerle save as. Save as, save as. Y le vamos a poner as pizza. Pizza. Vamos a guardarla y vamos a exportar. No es la mejor pizza del año, eso lo sabemos todos. De hecho, podríamos distorsionarla un poco, pero creo que así está bien. Vamos a dejarla toda plana y fea. Bueno, vamos a irnos a export. Vamos a exportarla como un OBJ. Y bueno, la vamos a poner aquí en el folder del curso. Pizza. Solamente la selección. Y le ponemos a exportar. Nos vamos a regresar al Bobox. Me diste hambre, dice Paula. En serio. Si te antojó la pizza, eso es bueno. Quiere decir que la pizza se veía yummy. Ok, vámonos para acá. Vámonos para el Roblox Studio. Esperemos que se siga viendo igual de deliciosa la pizza. Bueno, ya que estamos aquí, que aquí hay pizzas, ¿no? En el place. Bueno, pero vamos a ver. Vamos a poner aquí la pizza. Vamos a importar la pizza. No sé si no la he publicado el juego. Pues, bla, bla, bla. Está publicada una experiencia que incluye recursos que pueden ser privados. Consigue pegar, bla, 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 bla. Ok, aquí vienen algunos sonidos que vienen. Esto es lo que antes pasaba. Publicar sin otorgar. Entonces no le voy a dar permiso a nadie porque ahora los sonidos tienen que pertenecer a ti. Entonces hay que quitar todos los sonidos. Bueno, vamos a ponerle juego tuto. Juego tuto. Juego tuto. Vamos a ponerle juego tuto. ¿Qué estás creando? No sé, ahí se ve en la pantalla. No, no se ve. Sí, esa página, esto que ves aquí arriba. Esta cosa que está aquí es de un tutorial de Roblox, una de sus páginas. Entonces estoy siguiendo y estoy tratando de hacer un juego. El juego se consiste en recolectar, vender, comprar. Recolectar, comprar, vender. Entonces estoy viendo si puedo, o sea, seguir el juego y crear algo, ¿no? Basado en lo que ya tengo. Ese break. Entonces, eso es lo que estamos haciendo nada más. No es la gran cosa, el mapa ni siquiera lo creé yo, lo busqué del toolbox, que no debía haber hecho eso, debía haber hecho un mapa, pero quería algo así como que creado, ¿no?
Entonces, bueno, para importar la pizza, nos vamos al administrador de recursos y vamos a importar la pizza. Le vamos a decir que importe la deliciosa y yummy pizza. Bueno, esperemos que se pueda. Ta, ta, ta. Está aquí, está en curso y está en pizza. Esperemos que importe la textura porque luego no la importa. Vamos a dar acá. Ayer comí pizza. Qué envidia. ¿Les gusta la pizza con piña? Sé que siempre se dice eso, ¿no? Que la gente que come pizza se divide en dos, los que la comen con piña o sin piña. Yo la verdad creo que es bastante rica. Ah, aquí está nuestra esta. Ah, está. Creo que se ve bastante bien. Para hacer una piña. Una pizza hechiza. Aquí está gigante. Pero bueno, ya tenemos nuestra pizza. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Sigamos al tutorial. Voy al tutorial otra vez. Y bueno, dice, a ver, ya tienes tu ítem. Lo voy a poner en un objeto, de hecho, en un modelo más bien. Entonces la voy a poner aquí. No sé si tengo que crear control G, es como si hiciéramos el modelo. Y le voy a llamar pizza, yo creo. Pizza. Ahí está. ¿Qué más? En el model unión, bueno, yo tengo que unir nada porque ya está hecho de una sola pieza, así que no hay problema. Bla, bla, bla. Anchoring. Ok. Make sure the unjoined parts. Ok. La gente al tocar esto lo colectará o lo farmeará. Si la tocan y sin la herramienta, bueno, no deberían de hacerlo. Para hacer la parte recolectable, vamos a crear un boolean dentro del objeto, de hecho. Entonces vamos a agregarle un boolean. Ya quité la pantalla de Blender, ya, ¿verdad? Entonces vamos a agregarle un boolean. Entonces creo que se busca aquí como bool. Full value, sí está bien, ¿no? Ok, full value, bla, bla, bla. Y lo se va a llamar can harvest. O sea, se puede recolectar o lo que sea. Vamos a ponerle igual que ahí, para no confundirme. Can harvest. Ya está. Después me regreso. In properties can harvest the value, bla, bla, bla. Debería estar. True. Entonces tendrá que estar en true, ¿no? Para el inicio. Vamos ya a la siguiente parte. Ya vamos muy avanzados. Vamos a dejarlo en true. Ya marqué el valor. Y me voy para acá. Adventure. Students continue developing. Vamos en crear script for using the tools. Ah, bueno, ahora vamos a hacer una herramienta, supongo. Apply the knowledge of if statements to create collectible. Oh, bueno. Vamos a agregar las mecánicas. Previous world. Vamos a crear herramientas. Bueno, vamos a ver. Vamos a crear una herramienta. Aquí tiene una cuchara toda hechiza. Ahora, si estamos recogiendo pizzas, ¿qué podemos hacer? Una caja. Pero la caja no tiene nada. Bueno, es mi herramienta, ¿no? Voy a hacer una caja. A ver que aquí el video no está. Puede ser una pala, puede ser esta. Yo creo que voy a poner una caja de pizza nada más. Porque supone que el jugador va a ir y va a ir recolectando pizzas. Eso es todo. O un tenedor, o un cuchillo, un cortapizzas, o qué será. ¿Qué será mi objeto que voy a hacer? Setting up the tool. Bueno, yo no voy a usar la que está aquí, así que yo voy a crear mi propio objeto. Y va a ser una caja de pizza. ¿Será una caja de pizza a lo mejor? ¿O qué herramienta? ¿Un cuchillo? ¿Una espada? No tendría caso tener una espada ahí. Una pistola menos. Pizza con piña, aunque me gusta la mexicana. Ok. Ahí también me gustan. Me gustan las que tienen camarones también. Casi me como de esas, pero me gustan. Caja de pizzas. Sí, creo que sí. Hay que poseer una caja de pizzas. Bueno, para la caja de pizzas no vamos a hacer gran cosa más que un vil cubo.
Yo creo que sí. Eso es lo que vamos a hacer. Vamos a hacer una caja de pizza. Que esté medio abierta, ¿no? Yo creo. Bueno, vamos a hacerle aquí un inset. Y vamos a meterlo para adentro esto. Ahí va mi caja de pizza. Eso es todo. Ok. Y obviamente, pues yo creo que vamos a duplicar esta parte. Shift D. La vamos a duplicar. R90. No. R90. Menos más. ¿Y el hoyo está allá? Sí. Obviamente esta debe ser un poquito más grande. Vamos a hacerla un poquito más grande para que embone en esta cosa. Creo que así. La voy a poner así. No soy experto en cajas de pizza, perdón. Y la voy a rotar. Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. A ver, vamos a suponer que la caja ya está cerrada. Vamos a quitar esto. Control Z, R90, menos, pum. Y se supone que si es una caja de pizza, debería de abrir por aquí. Ayuda, no encuentro mis audífonos, no puedo escuchar el directo. Ok. Ahí está. Vamos a dejar así la caja de pizza. Obviamente esta caja de pizza necesita alguna decoración. Así que vamos a buscar alguna decoración. Ah, para la decoración, ¿qué les parece si nos vamos a otro programa? Esa es la ventaja de estos directos. Vamos a guardar esto porque si no se me va a crashear. Y le vamos a poner espérenme, espérenme. Voy a la carpeta de mediocre y ahí lo voy a guardar esto. O la guardaré en la de Roblox. No, la voy a guardar en la del proyecto curso y le voy a poner objetos. Ya está, ya la guardé. Ahora necesito algunas texturas, alguna imagen. Entonces vamos a hacer la imagen de la caja. Y vamos a, para esto voy a usar Inkscape. ¿Por qué? Porque Inkscape me gusta. Podría pintarla directamente aquí en Blender, pero quiero usar Inkscape. Así que ahí vamos con nuestro juego. Es tardado. Va a estar nuestra caja de pizza ahorita. Y espérenme que abra Inkscape. Guardar en Roblox. Oigan, yo les estoy mostrando, estoy hablando de Blender y ustedes no me dicen que no cambie la pantalla de Blender. Bueno, no se perdieron de gran cosa. Era esta la caja de pizza que hice. Nadie me dijo nada, a nadie le interesa lo que estoy haciendo, caray. Pero bueno, yo aquí hablando como loco. Bueno, me voy por acá. Who fucking cares? Who fucking cares? Ahora la idea, sí, Drake, lo más ridículo, ¿no crees? Uno aquí esforzándose, dando todo por el equipo, el equipo dormido. Bueno, ya estamos. Tenemos ya Inkscape aquí y vamos a diseñar la caja, ¿no? El logo de la caja. Tengo aquí algunas imágenes que doy. O sea que no va a ser gran cosa, va a ser un diseño muy sencillo. Let's go over here. Over here. ¿Por qué me cambia el X a emoji? Ah, creo que porque está registrado así, ¿no? En un teclado o en alguna cosa así. I freaking guess. Ok. Bueno, ahora tengo que pensar en cómo se van a llamar mis pizzas. Pizzas bombón. Eso sería cool. Bueno. ¿Saben qué? Sí, van a ser pizzas bombón. Esto es lo que vamos a usar. Vamos a usar esta imagen. Esta es la imagen que voy a usar para mi pizza, mi caja de pizza. Pero obviamente, esta es la referencia. Y vamos a hacer algo muy rápido. Entonces, vamos a hacer esto. También lo pude haber hecho en Blender, ¿eh? Blender es buenísimo para estas cosas.
bueno, yo voy a hacer mi pizza bombón. Vamos a empezar a hacer la figura del personaje. Bueno, ahorita lo voy a hacer rápido. Esa sonrisa que tiene es tan cautivadora. Shift 5. Estoy haciendo solo la forma básica, ¿eh? Entonces voy a hacer esto. Así, sí, sí, así, sí. Esto va a ir hasta atrás. Bueno, vamos a empezar a pulir los detalles aquí, porque si no, no parece que tenga forma. La boca la vamos a suavizar un poquito, la vamos a suavizar, mi gente. Vamos a suavizar esto, vamos a suavizar esto, vamos a quitar esto. Esto lo dejamos. Esto lo vamos a dejar así. Esto lo vamos a. Ahí está. A ver, vamos a ir viendo qué tenemos. Para los ojos, los vamos a poner hasta arriba. Eso. Vamos a ponerle el ojo ahí. Vamos a ponerle otro ojo por acá. La nariz soplas. Vamos a hacer un build de estos. Las chapas. Bueno, ahí estaban las chapas. Eso es lo de menos. A ver, vamos a ver qué tenemos ya. Empezamos a poner color. Vamos a usar el color que tenemos de la imagen, un color clarito. Ya tenemos el centro. Ahora, para la boca, tenemos un color más clarito. Ahí está. Para esta, vamos a usar y vamos a usar el mismo de arriba. Obviamente, ahorita se ve así porque necesitamos poner los dientes, ¿ok? Así que, don't worry, be happy. Vamos a borrar esta garbage. Ok, y este lo vamos a poner un poquito quijadón. Ok, ahí está. No es perfecto, pero funciona. Bueno, este lo voy a poner un poco transparente para poder ver lo que estoy haciendo. Y de hecho, este debería de ir más atrás. Debe ir atrás de la boca. Sí, ahora vamos a darle aquí un 50. Y ya se ve. Ahora los dientes van aquí. Y para los dientes no voy a complicarme a hacer diente por diente. Solamente voy a poner un montón de hileras blancas. Ahorita la vamos a poner aquí. Voy a ponerla así bien rápido. Vamos a ponerlo por aquí. Ok. Vamos a poner otra por acá. Otra hilera por acá. Estas van a ser los dientes, ¿ok? Y bueno, ya que tengo esos dientes, tienen que ser cortados aquí arriba por algo, ¿no? Lo que puedo hacer para no complicarme la existencia es poner aquí una línea encima de. Vamos a ponerla así, así. Le vamos a dar el color de arriba. ¡Pum! Le vamos a quitar la línea para que no se vea la división. Listo. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más tenemos? Atrás tenemos que poner un color negro. Atrás de los dientes, de hecho. Entonces vamos a poner esto. Esto va atrás de los dientes. Así que no se va a ver. No hay problema. Vamos a ponerlo por aquí también, que llega hasta acá. Esto hace color negro. Obviamente no se ve ahí. Atrás, atrás, atrás. Ahí está. Ahora quitamos la transparencia de este para que sea parejo. Le ponemos 100. Listo. Ok. ¿Qué más? Vamos a poner el moño, solo porque el moño es cute. Vamos a ponerle un moñito ahí. Color rojo. Y bueno, ponemos la parte de al lado, ¿no? Del moño. Podemos usar este. Vamos a ponerlo así. Pum, pum, pum. Solo estamos usando lo de referencia, ¿ok? A bombón. Vamos a ponerle esto. Lo vamos a echar para atrás. Vamos a duplicar esta. Control D. Lo vamos a mirrorear o flipear. Vamos a flipearlo. Vamos a flipearlo. Lo ponemos aquí. Lo ponemos atrás. Y le ponemos esta una línea. Atrás. Eso es todo, caray.
Ahora, para las chorejas, pues podemos poner unas chorejas normales. Voy a hacer ahora, esta es otra manera de modelar. O bueno, en este caso de construir. Vamos a poner la choreja ahí. Vamos a darle trazo, contorno, objeto a trazo. Y lo único que voy a hacer es adaptar mi cosa a esta, mi choreja. Basado en la caja, ¿no? Las orejas las pasamos atrás, no pasa nada. Vamos a duplicar este y lo hacemos más chiquito. Lo ajustamos un poquito. Ahí está. Vamos a poner esto. Le vamos a dar el color azul. Al otro le vamos a dar el color blanquito de la trompa. Y listo. Ahora estos dos se pueden duplicar, pero los vamos a echar hasta atrás. Bueno, no hasta atrás. Este lo vamos a echar hasta atrás. Ahí está. Control D. Lo ponemos así. Ahora de aquí voy a. Vamos a ponerle. Este lo vamos a subir. No, vamos a dejarlo así. Vamos a hacer esto por acá. Este por acá. Este también lo vamos a bajar así. ¿Quién está ahí? Perros ruidosos. Ok, y esta la vamos a dejar más chiquita. Nada, 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 nada. ¿Qué onda, Cali? ¿Cómo estás? Bueno, nada muy complicado. Es algo súper rápido. Le faltan las chapitas rojas. Hace la chapita roja. Chapita roja aquí. Ok, vamos a ponerla aquí, control D, pum, pum, pum. Ah, la jalamos, ahí está la chapita. Y listo. Ahora solamente duplicamos las orejas, control D, pum, pum. Rotamos, esta la vamos a rotar, las debía haber flipeado. Pero bueno, no lo hice, y ahorita ya las flipé, pero bueno, hasta atrás. Hasta atrás. Ya tenemos las chorejas del bombón. Ya está. Lo único que necesitamos es la cara, ¿no? No necesito el cuerpo. Ya tenemos la imagen de nuestro No sé, podríamos hacerlo más amigable. A lo mejor si le agregamos un ojo. Sí, creo que más amigable. Se ve más tétrico. Control D. Aparece Mode del canal. Ok. Bueno, ya tenemos la primera aquí. Estas almohadillas como que se ven muy grandes. Esta también se ve muy grande. Vamos a dejarlo así. Ok. Qué miedos. Vamos a dejarle un ojo negro y un ojo blanco. No sé si blanco o rojo. Creo que rojo está bien, se ve más amigable. Ya no me inspira confianza a mis pizzas. Es que todavía no has visto, todavía no le hemos puesto pizzas. Pizza bombón. Vamos a ponerle bombón, igual que ahí. Bombón. ¿Y lo vamos a dejar junto o separado? Vamos a dejarlo con un guioncito para que se vea más family friendly. Le vamos a suprimir. Ya lo tenemos. Ahora obviamente vamos a buscar una tipografía que más o menos vaya con la pizza bombón. Queremos inspirar confianza en la gente. Esa es nuestra misión. Bombón. Ah, caray. Deme cinco, por favor. Bueno, lo de pizza no me deja muy convencido. Tampoco vamos a usar la abocado. Y vamos a poner la P en mayúscula. Veamos si cambian algo. No, no cambia nada. Así cambia. Pizza bombón. Ok. Tan, 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 tan. Híjoles, esto se ve delicioso, caray.
A las líneas, no sé, sobre las líneas, tal vez un poco más gruesas. Vamos a darlas un poco, no sé si se pueda. Ok. Ahí está. Vamos a darle que el relleno acá está. Eso le hacía falta. Ok. Bueno, ahora sobre los colores. Bueno, tenemos el azul. ¿Y qué les parece si la caja va a tener como que un color de fondo? Vamos a ver qué color de fondo le podemos poner a la caja. Quería hacerlo en transparente, pero creo que de una vez hacemos ya lo de la caja. Le vamos a dar de hecho, así. Ahora espérenme, necesitamos algo que nos ayude aquí. Voy a otra vez a Google. Le damos Cartoon Texture. Cartoon Texture. Las cajas son de cartón, ¿no? Entonces vamos a darle a ver si podemos hacer algo ahí con eso. Debería de usar GIMP para esto. Siento que en GIMP soy mejor con esto, pero bueno. Vamos a darle aquí, control V. Bueno, ahí está nuestra textura de cartón. Vamos a poner esto aquí. Esto va a ir adelante. Tan, tan. Sí, estoy pensando que sí deberíamos de hacer esto en GIMP, pero bueno. Pero bueno, vamos a dejarlo así. Toda la letra le falta un poco de color. Quiero ver si podemos hacer otra cosa aquí. Vamos a dar acá. Verde es mejor. Para que sea más amigable. ¿Tú quieres decir, amigo? Ok. Sobre esto. Texto. Poner en el trayecto. Bombón. El problema de esto. Vamos a ponerlo así. Estoy pensando que bombón es un bombón. Es un papucho. Bombón es un papucho. Ok. Vamos a usar esta letra de aquí de bombón. Incluso bombón debería tener un filete. Le dicen filete así. Me acuerdo cuando empecé a aprender de estos programas y le decían filete al contorno, yo me quedaba, ¿cuál filete, caray? ¿Qué me hablan? Ah, está, bombón. Pizza, tal vez pizza deba de ir el típico rojo o naranja para que se vea antojable o hasta amarillo. Creo que el amarillo no se ve mal. ¿No? ¿Cómo ven? El amarillo no se ve mal. Bueno, obviamente le vamos a poner un filetazo también. Y le vamos a dar un filetazo aquí. ¿Bombón es un pájaro? No. ¿Cómo que un pájaro? Ok. Ahora podemos agregar otro para que se vea así como que curveada, pero no creo que en el caso de esto sea necesario. Vamos a ver si podemos mover esto, las letras un poquito de un lado a otro. Unas por acá, otras por acá. Esa es la ventaja de GIMP. Tienes mucho control sobre algunas cosas. Digo de GIMP, de Inkscape. Bueno, ya tenemos así. Eso me parece bastante, bastante delicioso. Pizza bombón. No me digan, ya se les está antojando la pizza bombón. Ahora, el nombre está muy poco grande. Digo, lo de pizza bombón. Pizza bombón. Maybe, 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 maybe. We need here. I am thinking about this thing. Estoy pensando que la que teníamos, esta, la podríamos poner ahí, aunque tengo que cortar y no puedo cortarla bien. Porque no estoy usando GIMP. Así que lo que voy a hacer es a ver si la puedo separar. No creo que se. No, no se va a poder. No se va a poder. Bueno, voy a ver si puedo hacerle nada más un pin. Un pin.
En fin, iba a decir una grosería, ¿no? Soy un chico vulgar. Un che cuadro. Asa se ha vuelto vulgar. Bueno, vamos a darle esto. Esto va a ser como que lo que hace el objeto. Le va a hacer un recorte, aplicar. Y ya tenemos un recorte rápido. No es preciso. No es perfecto, pero funciona. Bueno, vamos a dar control Z porque quiero tener dos de estos. Control D. Necesito uno de estos para hacer una sombra. Y le vamos a dar aquí trazo, este objeto, recorte, aplicar. Ah, tonto. Tan, 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 tan. Ahí está. Pizza. Vamos a usar este. Y este lo vamos a usar como un color negro. Y lo vamos a echar hacia atrás. Y solamente vamos a tratar de que quede un poquito así. No me digan que no se les antoja esa pizza, caray. Ok. Podríamos bajar la opacidad a un 50. Para que no se vea tan forzada. O hasta incluso un 30. Creo que ahí está. Pizza. Ay, se desconectó el control, perdón. Ok, bombón. Ahora, lo único que nos falta, porque esto tiene que verse como que bonito, vamos a ponerle confeti. Damos un poco de confeti ahí para que se vea la celebración y nos inspire más confianza, bombón. Que bombón es muy bastante cool. Ok. Ya tenemos algo. Esto va a ir aquí. Porque no sé si es adelante o atrás de bombón toda esta basura. Tal vez atrás de bombón. Ahí creo que ya tenemos algo. Vamos a duplicar esto. Control D. Y vamos a poner. Ah, shit. Eso es lo malo. Hay que afinarle. Este por acá. Y este lo vamos a echar más atrás. Lo subimos un poquito adelante. Ok, ya está. Como dirían por ahí, épico. Ahora vamos a tomar este cuadrito. Y bueno, queremos que sea un cuadro, de hecho, nuestro logo. Y le vamos a poner ¿qué le vamos a poner? Que sea de 250, 250 por 250. Ahí está. Tiene que ser una medida pareja. Esto va a ir aquí, esto va a ir más hacia acá y esto es lo que voy a exportar, esta parte. Entonces me voy a ir hacia atrás, selecciono esto y se va a exportar esta parte, nada más el cuadrito. Esa sería la parte de la caja que usaríamos, ¿no? Entonces voy a exportar esta. Le damos a exportar imagen, le damos personalizado. No, le damos selección, de hecho. Le voy a dar a exportar. Y bueno, lo voy a echar en donde estábamos. Vamos a ver si está aquí. Vamos a irnos a Roblox. Curso. Y le damos Pizza Box. Pizza Box. Se exporta. Y listo. Ya tengo mi textura exportada. Mi Pizza Box. Ahora falta de hecho, Control D. Este lo voy a exportar porque lo voy a usar. Pero voy a usar como una textura. Entonces voy a exportar este y le voy a poner exportar como, porque la voy a usar para pintar la caja, yo creo. Vamos a darle a Pictures. ¿Dónde está Pictures? No sé si funcione, pero bueno. Textura. Cartón. Ahí está, exportar. Bueno, regresamos a Blender después de este viaje. Y ahora sí le voy a cambiar, aunque a nadie le interesa que le cambie, yo lo sé. Bueno, ya estamos aquí con la caja. Ahora para la caja, bueno, vamos a empezar a ver V Editing.
Y bueno, vamos a aislar esto. Esta es la tapa. Bueno, de la tapa y de todo esto necesitamos separarlo en piezas. De hecho, creo que la parte de aquí. Oye, hasta tengo un problema con mi avatar de Roblox. Sí, dime. Pasa con tu avatar de Roblox? Aquí lo que podemos hacer es hacerle un box projection, porque de hecho es una caja. Pero no siempre funciona. Cube projection. Bueno, vamos a darle a esto. El automóvil descompuesto. Vamos a darle aquí. Cube projection. Vamos a quitar todos los cortes que hice y simplemente vamos a hacer este. Lo quiero separado. Unwrap. Y ahora lo ponemos acá. Bueno, esta es la parte de arriba. Unwrap. Grip, ok, bueno, estas serían las cajas de al lado, digo, estas cosas de al lado. Para todo lo de adentro no me interesa, vamos a hacer que sea una pizza oscura, caray. Entonces, esto lo vamos a unwrapear y podemos darle aquí UV2 Squares. Esto es lo de adentro, esto no me interesa mucho, lo de adentro de la caja. Me importa más esta parte que va a traer el logo y ya. La parte de abajo es lo mismo. Esta caja, esta la podemos dejar todo lo de abajo de cartón. Alt H. Ok, ahora escondemos control Z. Esta. En el caso de esta podría ser no sé. Vamos a ver si no lo podemos hacer aquí. UV2 Grid Square. Bueno, esperemos que se pueda. No sé con esta parte de abajo. Esta es la que tampoco me interesa tanto. Bueno, ya que está aquí, vamos a guardar y vamos a buscar nuestra textura. De hecho, tenemos dos texturas que vamos a usar. La textura de. Oh, ¿no me guardó? Sí, sí me guardó. Textura de cartón. Vamos a usar la textura de cartón. Y nos vamos a ir aquí. Y vamos a crearle un nuevo material. Vamos a darle aquí cajita. Cajita feliz. Y la vamos a poner de un color como que por aquí tirándole a esto. Y bueno, esa es la caja. Ahí tenemos la caja ya. Ahora, vamos a darle que no sea stencil, sino que sea random y que sea random. Y vamos a ver si podemos pintar esta basura. Gustaría que se pudiera llenar, pero bueno. Solo le estoy dando una pintura rápida a la caja. No sé si funcione, de hecho. Pero bueno. Tan, tan.
quizás no funcione mucho. Y ahorita vemos lo de las V's. A ver, ahora me voy a ir acá. Al H. Vamos a acomodar todo. Por ejemplo, esta la vamos a acomodar aquí. Vamos a poner esta aquí. Esto y este. Los vamos a poner por acá. Este lo vamos a hacer por acá. Vamos a ver si lo podemos escalar un poquito. Creo que lo voy a poner aquí. No, es no cabe. Maldita porquería. Vale, vamos a poner este acá. R90. Ahí está. Te lo puedo hacer un poquito más grande. Esto que no me interesa tanto, también lo podemos poner por aquí. Este era lo de adentro, creo. Así que bueno, vamos a dejar así. Ahora nos vamos a Texture y bueno, le damos otra pintada a todo. Y bueno, ya hay más o menos, tenemos una caja de cartón y lo que necesitamos es nuestro logotipo institucional. Entonces buscamos, de hecho vamos a buscar la imagen, la textura. Y le vamos a dar aquí, textura, cartón. Pizza, no sé si exporté, sí la exporté, ¿no? Pizza Box. Ahí está. Ahora está. ¿Qué vamos a hacer con el Pizza Box? La vamos a poner como un stencil. Y la vamos a poner aquí. No sé si sea acá donde debe de ir. No he podido poner. Oye, tengo un problema. Me quiero poner una paloma en el hombro, pero me tapa el unicornio de Noangi. Ya quítate ese unicornio de 3 pesos, caray. Ni siquiera lo hice yo, así que quítatelo, Giro. Ah, es cierto. Vamos a ponerlo por aquí. Pero obviamente, como tenemos una textura de poca calidad, se ve así. Pizza bombón. Ahí está. Bueno. No es perfecto, pero funciona. Ahora vamos a seleccionar estas caras de adentro. Y estas también. Vamos a ir a Texture Paint, le vamos a dar aquí. Y solamente le vamos a dar un poco de oscuridad, yo creo. Vamos a darle un poco de oscuridad a eso. Vamos a darle Color Burn. Color Burn. Vamos a bajar esto. Vamos a darle así nada para que sea un poco más oscuro. De hecho, son estos, así que vamos a suavizar estos. Así. Y así, vamos a dejarla así. Ahora nos vamos acá. Tenemos la caja. Y estamos listos. Ahora, tal vez la caja sea adecuado que ya lleve una pizza dentro, ¿no? Podemos usar esta que ya tenemos aquí. Vamos a poner por acá, vamos a poner por acá, vamos a poner por acá. A esta le vamos a poner Pizza Box. Le vamos a salvar a Save As, Pizza Box. Bueno, cajita, vamos a ponerle cajita. Suena mejor. Cajita. Pum. Ya está. Ahora, la pizza y esto se van a ir los dos juntos. Esta la vamos a poner así, la vamos a rotar. Sí, Giro, ya quítate eso. Ya. Esto por aquí, Shift D, Y, Art Z. Lo ponemos por acá. 1, G, Z. Ok. Y. Ya está. Esta es nuestra caja que vamos a usar, nuestra pizza bombón. Control S. Y vamos a juntar todo en uno. Bueno, al exportar lo vamos a juntar en uno. Ya guardamos las texturas, ya. Le vamos a dar export, export. Y le vamos a poner a este.
Vamos a darle Pizza Box. Ahora tengo una duda. Si es un objeto con dos cosas, no, creo que tal vez no quede. No hay nada que lo pueda reemplazar. No, ¿saben qué? Lo vamos a dejar vacío. Lo voy a dejar vacío. Solo voy a dejar la pura caja. Export. Porque es un objeto nada más. Vamos a exportar esto. Solamente quiero exportar el objeto. Entonces le vamos a poner cajita. Cajita. Y lo vamos a exportar. Ya está. Vamos a guardar el proyecto. Vamos a irnos a Blender. Digo a Blender. A esa cosa. ¿Cómo se llame? Roblox Studio. Bueno, vamos a estar acá y vamos a importar our cajita. Ok, cajita, importar, pum, aplicar todo. Esperemos que no haya errores con cajita. Cajita, aquí estás, aquí está cajita. De lejos no se ve tan mal, de cerca sí se ven los píxeles, pero no importa. Más o menos del gatazo. Y este va a ser nuestro objeto. Va a ser nuestro. Nuestro ítem. Ahora sí, es hora de ir al curso. A ver, veamos qué dice el curso. Este dice. En Starter Pack. Download the Starter Tool. Ok. Starter Tool. Yo no tengo ningún Starter Tool, basura. Bueno, aquí está el Starter Tool. Vamos a ver, ya descargué el Starter Tool y supongo que lo puedo insertar aquí para ver si puedo usar algo. Le vamos a insertar objeto desde un archivo y buscamos el Starter Tool. Curso Starter Tool, lo abrimos. Es esta de cucharucha. Ok. Tendríamos que hacerlo como una herramienta. Tenemos Starter Tool. Entonces necesitamos un tool. Después vienen algunas animations. El scoop, que sería el modelo. Y el handle. El handle es donde se viene a agarrar la cosa esta, yo supongo. No sé si nos va a enseñar cómo hacer la herramienta o no nos va a enseñar cómo hacer la herramienta. No, creo que no nos va a enseñar cómo hacer la herramienta. Simplemente lo va a dejar así. Ok. Entonces, ¿qué haremos? Uses a starter tool with all the parts and animations already made that can be customized later. Bueno, pues vamos a intentar customizar nuestra tool. Y de hecho yo tengo ahí para hacer tool con lo del UGC, se puede hacer tool. Entonces lo que voy a hacer es tocar mi esta. Y bueno, tocar mi esta, ¿qué es eso? Ok, vamos a ponerla acá. Vamos a poner aquí un dummy para guiarnos, construir rig. Sí, lo voy a dar aquí, construir rig. Rig de bloque. Rig. Un rig. Ok. F. No sé si afecte que cambie el tamaño, ¿eh? Creo que tendría que escalarla en Blender. Pero bueno, who cares. Vamos a... un shift. Vamos a ponerla aquí y mi herramienta va a estar aquí. Vamos a acomodársela. Creo que debí haberla escalado en Blender, gente. ¿Cuál será el próximo objeto del lechero? Creo que va a ser una mochila. No, no me acuerdo. La otra vez me dijo que iba a ser. Creo que una mochila, ¿eh? Ok, vamos a dejar ahí la caja así. Y cuando ya va corriendo, bueno, espero que funcione. Vamos a poner ahora sí el Asset Creator. Vamos a crear una tool. Y vamos a decir que la tool es esta y que está alineada a este cuate y está en el Right Grip. Ok. Classic. Pum. Pum. Oh no, me la hace grande. Es el problema, tengo que escalarla en Blender. Me lleva la que me trajo.
Estoy en Blender ahorita y voy a escalarla del tamaño que debe de ser. Para eso necesito otra vez al Dummy. Me lleva. ¿Tocarte qué? Ok. O sea, nada, nada, no me hagan caso. ¿Qué onda? ¿Cómo estás, Peca? Pa, 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 pa. Ya estoy poniendo la caja más o menos a un tamaño que se vea. Ya está. Ahora vamos a exportarla. Espérenme, ¿eh? Estoy solamente reexportando esta basura. Export, cajita. Vamos a Roblox y bueno, tengo que volver a hacer lo mismo. Y vamos a exportar a cajita. El mini lechero. Como que tan anda convencido del mini lechero, el lechero, ¿eh? Ese lechero es un chico raro. Ok. Tenemos ya cajita. Control X, vamos a poner a cajita aquí. Control V, vamos a quitar a KJ de ahí. Y bueno, vamos a agitarla. O sea que cuando tengamos la caja. ¡Uy! Se ve chida de sombrero. Hemos creado un UGC muy cool. Ta 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 ta. Lástima que no se puede poner lo de Five Nights. Pero bueno. Pero ¿cómo es Roblox? O sea. Ellos sí pueden sacar, por ejemplo, los tenis. ¿Han visto los tenis? Los que parecen Converse. Obviamente no dice Converse, pero ellos sí sacan unos Converse ahí. Todos sabemos que son unos Converse, pero. Y ellos no se dicen nada, como que son derechos de autor o algo así. Malditos. Bueno, vamos a poner ahí la caja. Esta vez te toca comprar 100 Robux. ¿100 Robux? ¿Cómo? Ahí está la caja. Vamos a alinear la caja. Creator, to, next, task, 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 right grab, boom. Classic, boom, boom. Ahí tenemos ya cajita. Cajita es una tool oficial. Tiene ya su handle, ya tiene todas las tonterías que usan las tools. Y bueno, la vamos, ahorita vemos cómo se va a llamar. Bueno, regresamos al curso. A ver, agrégala al starter pack. Ok. A ver, presiona L para equipártela, bla, bla, bla. Ok, entonces lo primero que vamos a hacer es llevarla ya. Create a new script. Primero la voy a llevar al starter pack. Entonces le voy a poner caja. Caja tool. Control C, la voy a copiar aquí y la voy a pegar en el starter pack. Dijo que en el starter pack, sí, ¿verdad? Pegar en. Entonces le voy a ir acá, voy a ir a jugar. Ah, sí, las mochilas son a 100. Ok. ¿Me puedo unir a tu mundo para conseguir skins? Pues sí, pero ahorita no estoy haciendo skins. Ahorita no estoy ahí en mi mundo. Ahorita estoy aquí en un juego que estoy haciendo. Bueno, a ver, aquí estoy. Ahora vamos a poner la 1. Ahí está cajita. Ahí está cajita, vean la cajita. Oh, es tan tierna, cajita. Muy bien, cajita. Bueno, ahí está la tool. Ya vimos que sí se equipa. Y ahora nos vamos a ir a continuar con el curso. Vamos a crear un script. Ok. Necesitamos checar que sea. Cosa, que sea un objeto, que si tocamos un objeto que sea recolectable, bueno, pues entonces y tenemos suficiente espacio, entonces lo podamos cargar. Entonces vamos al starter pack, debajo de donde está nuestra, creamos un script en Scoop. Supongo que es en el material. Tremenda cajita, hermosa cajita, yo diría, hermano. Y bueno, y entonces vamos a crear dos variables: la tool, que va a ser el parent. Script.parent. O sea, la vamos a crear debajo de scoop. Ok. Y vamos a crear, ¿qué? La vamos a parentear. A ver. Vamos a crear una tool.
que es el parent. Y vamos a crear tool.scoop. Local scoop. Es como cuchara, ¿no? Nosotros no tenemos cuchara, tenemos caja, ¿no? Entonces vamos a declarar cuál es la tool y después le vamos a dar el nombre, ¿no? Bueno, vamos a crear entonces estas dos. Por si se me olvida, las voy a copiar. Y me voy acá. Nos vamos a ir a cajita, después a handle. Ahora, en la otra, en el scoop, ellos tenían también handle. A ver, él tiene scoop. Ah, él lo hace en el modelo, de hecho. No entiendo por qué él lo hace en el modelo. Yo no tengo el modelo, yo nada más tengo mi handle. Y tengo el special mesh. No creo que tenga que crearlo en el mesh. Así que bueno, yo lo voy a crear ahí. A ver si ahí no la cajeteo. Vamos a crear un script. No me acuerdo si era un local script. No, es un script normal. Y le vamos a dar tool script. Ok, tool script. Ay, de hecho no. De hecho a mí sí me va a tener que ser el handle que tengo de mi caja. Es lo que toca la esta. Vamos a ponerlo dentro de, y le vamos a decir que la tool va a estar aquí adentro. Sí, claro que sí, creo. Sí, me puedo unir a tu mundo. Bueno, vamos a ver. Entonces teníamos esto, local tool, o sea, la herramienta es el script.parent. Es donde está el parent de este, sí, está bien. Y local, vamos a poner cajita. Local cajita igual a tool, donde está la herramienta punto scoop. Pero en este caso no es el scoop, sería el handle. Es que no tenemos una parte física nosotros, porque está creada con la mesh, el special mesh. Podría crear una parte invisible, de hecho. Y eso podría ser lo que podría hacer. Eso podría ser lo que podría hacer. Ok, qué ridículo. Ok. Entonces, bueno, vámonos por aquí. Entonces ya tenemos tool. Vamos a ver si funciona, ¿eh? No sé si funciona esto. Creamos una nueva función. Ok. La función va a ser en tocar par touch. Ok, vamos a hacer la función local function. Después dice, ¿cómo se va a llamar? On touch. On touch. Y después le ponemos que la variable va a ser par touch o el valor que se va a pasar. On touch. Oh, esta basura se cambió a inglés, me cago que cambió. Y le ponemos part touch, parte tocada. Entonces esto va a detectar la parte que sea tocada. Le damos enter y aquí adentro vamos a chocar, a checar esto. Acéptame en Roblox. Ahorita no estoy aceptando en Roblox, beca. De hecho, no sé si ves que ya tengo menos amigos. Todavía estoy limpiando mi lista de amigos. Pero nada más que me dio un chorro de hueva porque suena un buen. Y como hay que entrar a la página, a borrar y otra vez se vuelve a actualizar. Entonces, pero ahora que la limpie ya toda la lista, tengo que quedar como con unos 20 a lo mucho. Bueno, part touch. Local function on touch, part touch. Ok. Necesitamos una variable. Local can harvest part touch. Ok. Ah, el que lo toque, la cosa que toque esto, tiene que checar si hay una variable can harvest, part touch find can harvest. Si no está la pieza, obviamente, pues va a decir que no se puede. ¿Sí? Eso es lo que va a hacer. Entonces vamos a ver el script hasta aquí abajo. Entonces dice, cuando toques la parte, checa, vamos a crear una variable y va a ser la parte que tocó el parent. Por ejemplo, si el parent de la herramienta, o sea, el jugador, tiene alguna parte que diga, bueno, más bien la parte tocada adentro tiene esta variable que es el can harvest, entonces encontramos un ítem. Ok, vamos a ver si podemos hacerlo. Entonces vamos a crear aquí una variable y le vamos a dar eso. Vamos a ver si podemos. Entonces, local can harvest equals to, ok, es part touch, part
part_touch.parent, o sea, la parte que tocamos, el parent de la parte, tenemos que encontrar find. ¿Qué usamos? Find first child. Sí, encuentra find first child. Y este, ¿cómo se llamaba la variable que le pusimos adentro a la pizza? Can harvest. Esta. Tenemos que copiarla y ponerla así. Can harvest. Ok. Ah, bueno. Local partouch. Ajá. Esa es la pieza, ¿no? Entonces, si está, queremos que haga eso. If can harvest. If can harvest, then, si está la pieza, entonces, ¿qué hacemos? Bueno, ahorita vamos a hacer nada más para probar. Print. Print. Cajita recolecta. No, cajita no. Pizza. Pizza recolectable. O sea, que se puede recoger esa pizza. ¿Ya eliminaste algunos? Sí, pero no todos. No, te tardas un buen en eliminar. Bueno, ya tenemos la herramienta y eso es lo que debe ser la herramienta si encuentra una pizza. ¿Ok? Entonces, una pizza. Vamos a ver, ¿dónde estaba la pizza? Es esta, ¿no? Vamos a poner la pizza por acá. Control D, vamos a duplicar esta. Control X, nos vamos a meter al mapa. Y vamos a buscar dónde dejé el spawn. Maldición, he perdido en este maldito mapa. What the heck. Señor Cobaya. ¿Dónde dejé el spawn? ¿Dónde está el spawn? Bueno, tan fácil como ir al spawn. Ok, aquí está el spawn. Que debe estar todo sin nada. Puede ser Cancolite sin Cancolite. Cancolite en Enco. Y vamos a poner por acá. Vamos a ver si podemos poner la pizza aquí. Ahí está la pizza. La vamos a poner aquí. Bien grandota. Bueno, vamos a darle a jugar. Y bueno, en teoría, ahorita lo que podemos hacer ya es tocarla. Ah, ok. Tenemos que poner ver la salida para ver si se escribe el mensaje. Ah, aquí hay un error con el handle. Dice línea 2, local cajita tool.handle. Entonces no puede ser handle. Handle is not a valid member of par players as a tool. Ok, entonces aquí ya tenemos ya un error y no va a funcionar. O sea, no puedo hacer eso. Local cajita es tool.handle. ¿Qué podemos hacer con eso? El handle no me deja usarlo como eso. Debería de, ¿no? Dot. Bueno, vamos a darle a ver si el special mesh. No sé. Si me marcara ese error, entonces necesito hacer otra cosa. Sí, no me va a dejar. Cajita no puede ser tool.handle. Skip.parent es tool. A ver, vamos a ver ahí. Hay algo mal ahí. Script.parent. No. Ah, ya sé por qué. Este es el parent. El parent no es este. Entonces sería script.parent. Skip.parent. Vamos a ver si esto lo arregla. Si no. Sí, ya era el parent. Ahora, ahorita que estoy aquí y toco la pizza, por ejemplo, me pongo con la herramienta, la caja. No sé si la puedo tocar con la caja. No la puedo tocar con la caja porque está en el suelo, maldición. No me digas. A ver, vamos a poner la pizza. Ahora, podría ser que mejor handle.
voy a quejarle nada más en el handle. El handle toque eso. Maldita pixel, levántate del suelo y anda. Ok. Vamos a dejarla ahí. Vamos a darle a jugar. Tan, 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 tan. Ok, vamos a ver. Voy a ponérmela esta. Y vamos, tócala. Tócala, sucia. No, 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 no. Maldita pizza desgraciada. Acá está. Haz otro cometido. Parece ser que no hay problema. Más bien el problema es que no está tocando la pizza. Puede ser. No hay una pieza en sí en el objeto que pueda tocar la pizza. Vamos a ponerle aquí uno. Uno, 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 uno. Vamos, pizza. Toca, toca. Toca la caja, 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 toca. Sí la está tocando y no. Entonces no es esa, no es el handle. El handle está muy grande, muy chiquito. Entonces vamos a ver si con el mesh. Dot handle, dot special mesh. Vamos a darle así. Quiero creer que sí. Si no, esto ha sido un fracaso, gente. Ok. Ok, ok, ok. Ok, no. Vamos, toca, pizza. Yo sé que tú quieres ser tocada por este. Vamos, vamos. No. Vamos a ver. Ahora revisamos script. Can harvest es este. La pizza sí tiene eso. Sí tiene el can harvest. Sí. Can harvest. Ahora, ¿sí lo estoy tocando o no lo estoy tocando? Bueno, lo que podría ser, es lo que se me ocurre rápidamente. Vamos a poner esto aquí, control X. Ok. No puedes perforar. Yo soy Azaotl, tonto. Ok. Sí la toca, sí, sí, sí la está tocando, pero no lo está detectando. No hay algo que lo esté detectando. Entonces, a lo que voy con eso es que si nos vamos por aquí, por ejemplo, a esta cosa, a esta pizza. Este es el handle. Entonces, eso no lo va a tocar. Ahora, el special mesh realmente no es una mesh, no es un objeto como que toque. Entonces, lo que tendría que hacer, según yo, es agregar un objeto aquí adentro del toolbox que sirva como un tocador. Ah, un tocador. Vamos a agregarle este tocador y va a ser invisible. Lo que no sé es si necesito control Z. No sé. Si necesito hacerle alguna cosa que tenga que ver. Lo voy a dejar ahorita este color, porque este es el que va a dar las colisiones. Y vamos a ponerlo aquí. Vamos a hacerlo así. Y este es el que va a hacer la colisión. De hecho, lo voy a poner que no esté, que no pueda atorarse con nada, con colisión. Y ya, vamos a darle a este. Entonces me voy a ir aquí a caja tool. Tengo dos caja tool. Tengo dos caja tool. Ok. Otro aquí. Ok. That was fucking weird. Bueno, tenemos caja tool y caja tool. Los dos tienen la partecita esta. Así que bueno, no debe pasar nada. Ok, vamos a... Ah, es que está aquí en esto. Control X, vamos a darle aquí. Control X, no. Aceptar.
editar. Bueno, vamos a cerrar el este, porque si no esta basura lo toma como error. Control X. Starter pack, pegar en, nos vamos a jugar. Oye, esa máscara que tienes puesta, ¿de quién es? ¿Esta? Se la hice a Galant. De hecho, está basada en mi juego, el Final Fantasy. O la del esqueleto. La de esqueleto no, esa la compré. Ok, vamos a ver. Ahora, la caja se cayó, de hecho. Entonces, lo que voy a hacer. Se cayó la pieza, no aparece ahí. Vamos a darle control X. Lo que voy a hacer es que la voy a soldar, pegar en. Entonces, lo que le voy a hacer a esta tonta es irme acá y la voy a weldear. Voy a ir a modelo. Bueno, no, yo creo que en weld no va a ser. Vamos a ponerla aquí. Me voy a ir a caja tool, caja tool, caja tool. Y le voy a decir que esta parte va unida a esta parte. Entonces lo voy a poner así. Y vamos a ver si lo solda. Le voy a quitar esto. Le voy a dar control X. Me voy a ir a Starter Pack. Y esperemos que sirva esto. Si no, es una roña. La del conejo. Sí, la del conejo es esta. Se la hice a Galan Gaming. Vamos a darle uno. Ahí está. Ya tenemos la caja. Ahora la caja, en teoría, si sí hace contacto con esta basura. Ahí está. Entonces sí. Ahora nada más lo que tenemos que poner es en el código. Ahora sí. Ahorita la voy a hacer transparente ya. Ya no se va a ver la caja. Digo, el cuadro ese feo. ¿Y dónde quedó mi script? Acá está mi script. Lo voy a poner ahora sí el script aquí. Y vamos a ver. Entonces vamos a hacer tool script.parent. Ahí está. Ahora, cajita o el que va a tocar va a ser tool. Part, ¿no? Se llama part. Sí, es part. Y ya. Entonces, ese es el que va a hacer el contacto. Entonces, como el mínimo de Robux que se le puede comprar, 80, tendré que comprarlo dos veces el paquete y de paso comprar esa máscara. ¿Cuál paquete? Vamos a darle ahí. A ver. ¿Me sigue sin marcar el contacto? ¿Por qué? ¿Por qué che caja? ¿No me marcó error ahora? A lo que tengo duda es si no es porque tengo el. Bueno, vamos a ver. Vamos a revisar el script. Tool es el script.parent. Ahí está. Cajita es tool.part. Ajá. Cajita es tool.part. Después, local. Ah, ya sé por qué. Porque tengo la función, pero no he conectado la función al touch event. Entonces sería, tengo que conectarla a una pieza. Entonces sería en part, creo. A ver, vamos a ver. Vamos a ver, cajita, punto. ¿Cómo se dice? Oh, no, 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 no. Cajita, punto. Eso es lo que me falta. No le estoy conectando. Me lleva la. En el móvil, el paquete más pequeño es de 80. Oh, su mecha. Ok, eso es lo que tengo que hacer. Así como lo hicimos aquí, que se conecta la función, aquí tengo que conectar mi cajita a una función, a un evento. Aunque no me acuerdo cuál es el que tengo que hacer. Cajita, punto, touch, no, pero touch, ajá, sí. Cajita, punto, touch, dos puntos, connect y con la función. Ah, qué tonto. Y la función es part touch, ¿no? O algo así. ¿Cómo se llama la función? Ah, no, se llama onTouch. OnTouch. Eso es. Quitamos el paréntesis. Y en teoría, en teoría, en teoría. Creo que ni hacía falta que pusiera. Es para no comprar el de 400. Ah, no manches. Ok, vamos acá. Ahí está. Pieza recolectable. Sí lo está tocando. Ahí está tocándola. Está tocando la pieza. Ahora sí me aparece el mensaje pieza recolectable. Muy bien.
Ahora, estoy pensando que si voy a hacer esto, entonces, ¿qué tal si la pizza está en el suelo? No la va a poder tocar porque no va a haber un punto. Si me pongo encima de la pizza, no me está marcando que la esté recolectando. Entonces, ¿qué hacer? Bueno, lo que puedo hacer es que se mueva la caja. Esté como que una línea más, larga, pero ahorita la ajustamos. Bueno, ya tenemos esto. Entonces ya ahí vamos avanzando. Ahora, si es recolectable, en vez de imprimir, es una pizza recolectable, ya no nos hace falta esto. ¿Qué es lo que queremos hacer? Bueno, pues vamos a modificar las estadísticas y a desaparecerla y esas cosas, ¿no? Bueno, voy al curso otra vez. Get the leaderboard stats. Antes de incrementar el número de ítems, la herramienta debe de encontrar la localización de cuántos ítems el jugador tiene en el leaderboard. Primero, get the player using the toolbox in the toolscript under local scoop. No, primero tenemos que obtener cuánto es lo que tiene ahorita, ¿no? Entonces, using the tool. Pero esto es en el en la misma de la tool. Local school es tool scoop. Local backpack es tool.parent. Local player backpack.parent. Entonces primero tenemos que obtener del jugador. Get the player using. Ok, tengo que saber quién es el jugador al que le vamos a dar los puntos. Entonces, en the tool script under local scoop, ok, en el tool script, vamos a poner esto. Tool scoop, ya tenemos esto. Y lo único que necesitamos es el local backpack y local player. Local player. Ok, vamos a ver. Ya tenemos esto, local tool, tool.part. Lo más gracioso es que me acuerdo de que mi primer avatar fue un gato y ahora ya es un pingüino. Sigues evolucionando. Sigues evolucionando, Giro. El mío, primer animal que tuve, no, creo que no tuve ningún animal. Marciano tampoco. No tuve muchos, ¿eh? Entonces, en TooleScript, lo que vamos a hacer es eso. Nos vamos a ir al LocalScoop, que es el TooleScoop. A ver, LocalScoop. Lo tenemos acá, ¿no? LocalScoop, TooleScoop, Tool.scoop. Estoy viendo, estoy intentando entender esto. ¿Por qué le cambió? Under local scoop igual a tool dot tool scoop. Tool dot scoop. Creo que ahí se equivocaron, ¿eh? Pero bueno. Ahí es tool dot scoop. Bueno, vamos a ver. Local backpack. Entonces vamos a crear lo del backpack. Local backpack es igual a cajita dot parent. Creo que sí. Es tool.parent. Ah, no, 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 no. Es tool.parent. Entonces tiene que ser tool.parent. Ahora, local player. Creo que sí es local player, ¿no? Decía. Yes. Es backpack. O sea, el backpack, parent, el parent del backpack al que estamos, en donde está la herramienta que tocó eso. Después vamos a crear que. On the next line, find the player. Next type, local player stats. Ok, local player stats. Y vamos a encontrar el leader stats que ya tiene cada jugador, que es la tabla esa de los valores. Ok, está medio interesante esto. Entonces, local leader
stats. Stats. Sí, ¿no? Local leader stats. No, va, le vamos a poner player stats, dice. Local player stats. A ver, a ver, a ver. Stats. 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 Equals to player dot. No. Tenemos que encontrar dentro del jugador player dot find first child. Find first child. Y le ponemos leader stats. ¿Qué es lo que debe tener cada jugador? Ok. Ok, debajo del player stats que hay variables para cada ítem. Entonces voy a conseguir la de player items y player spaces. The strings inside the file first need to be designed in the player setup. Ok. Muy bien, entonces tenemos que agregar ahora estas local player stats. Ok, incluso cuando llegué al canal de Clau, ¿aún eras un gato, en serio? Ahora que puede ser Beluga, el famoso gato. Ok, entonces vamos a encontrar en Local Player Stats. Ya está. Después, Items y Spaces. Items and Spaces. Items. Yo no puse Items, ¿o sí? Items, 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 no creé items, creo que creé pizza, ¿no? Pizza. Entonces vamos a verlo. Entonces vamos a hacer loco pizza. Pizza stats es igual a player dot find first child y le ponemos, ¿cómo se llamaba? Pizza, ¿no? Pizza. Ok, en vez de items se llama pizza, pero se llama con la mayúscula, creo. Pizza. Sí, creo que así es como se llama, porque el nombre se lo puse dot name, dot name, dot name, dot name, pizza. Perfecto. Ahora, igual para spaces, local, spaces, stats, equals to, player. Find first child y le ponemos spaces. No sé si le puse spaces también. Sí, sí le puse spaces, ¿no? Ahí está. Creo que sí. Ahora ya tenemos eso. Muy bien. Checa si el objeto es ya. Print found an item. If can harvest.value equals to true. Ok. Ahora tenemos que encontrar si tiene el can harvest, si está el valor, ok, y si tiene este valor es true. Vamos a hacer una condición para ver el este. Lo hice con el promo code del gato mago y ok. Y un casco que dieron en el evento, sí me acuerdo. Hubo uno de Halloween que también dieron un, ese es el gato el que dices, uno todo terrorífico. Bueno, la condición dice, si can harvest, then, ¿qué pasa? Bueno, si ya tengo esto, continúa y le agregamos otra condición. If can harvest equals true, es igual a true, then, y aquí es donde vamos a hacer esto, es donde vamos a incrementar yo creo que los valores, ¿no? And player items value. Ok, player spaces. Ah, ok, aquí viene una difícil, a ver. Si tenemos más espacio, ok. Player item items. Make sure on touch player. Player start. Este es el que no entiendo, este símbolo. Ah, no, es menor. Ok, muy bien. Entonces tenemos que checar, dice, tiene espacios. O sea, si no tiene espacios, no puede recolectar el ítem, obviamente.
Entonces, si esto es igual a verdad, if can harvest, ok, es igual a true, and este spaces, ¿no? Player items dot value. Player items dot value es menor que player spaces dot value. A ver, ya me confundí. ¿Por qué items y por qué values? Spaces, digo, ¿por qué spaces y por qué? Se supone que es, llevo dos objetos recolectados y tengo dos espacios. Ah, ok, sí es menor. Sí, ya entendí. Ok. Y player dot pizzas, ¿no? Y player items es la que creamos hace rato. Yo le puse player stats, qué tonto. Entonces aquí le voy a cambiar algo que yo entienda. Pizzas recogidas es igual a pizza, va a encontrar. Y espacios stats, espacios left, espacios que quedan. No sé por qué uso español e inglés, no debería de ser, creo que es mala práctica. Pero bueno, vamos a dejarlo así. Sí, carves and player dot este player dot pizza. Ok, vamos a ver si vamos bien, ¿eh? No, en el evento de Halloween no alcancé a estar en esa cuenta. Solo lo hice con el gato que tiene. Ok. Le voy a poner solo para recordar tiempos antiguos. Ok. Seguir anda nostálgico con Roblox. Bueno, ¿en qué íbamos? Ah, sí. Íbamos a ver. Entonces, si es esto y tenemos espacios, ¿cómo podemos saber si tenemos espacios? Ok. Bueno, sí. La pizza. Player pizza, sí, pizza recogidas dot value es si el valor es menor que spaces left dot value. Ok, si el valor es menor que spaces left, bueno, pero tiene que ser del player, ¿no? Player dot spaces left. Ok, espero que sea así. Sí, yo creo que sí. Spaces left, pizzas recogidas. Entonces, ¿qué va a pasar si el valor es? Pues que la podemos recoger, ¿no? Entonces podemos poner aquí un print. Vamos a poner un print y vamos a poner print. Puedes recoger la pizza. Eso sería lo que pasaría. Si podemos hacerlo, puedes recoger la pizza. Ya. A ver, if and. Entonces, eso es lo que va a pasar, ¿no? Obviamente, si ya nos queremos ir más lejos, voy a adelantarme a ver a esto, si tratando de hacerlo por mi cuenta. ¿Qué va a pasar una vez que yo recojo un ítem? Primero, el ítem tiene que desaparecer, pero ahorita lo vamos a desaparecer. Pero si no, vamos a aumentar las estadísticas. Entonces, lo que haríamos sería hacer pizzas recogidas dot value. Bueno, tiene que ser player, ¿no? Player dot pizza recogidas dot value equals to el mismo más uno. Control C más uno. Esto más uno. Ajá. Entonces va a hacer eso. Pero a los espacios se van a quitar. Pizzas. Punto. Spaces left. Spaces. Player. Punto. Spaces left. No, un juego nuevo para viciarse. ¿Cómo se llama el juego, Giro?
Value equals to, bueno, a este le vamos a quitar uno. Control C. Value minus one. Y debe de restarle, ¿ok? Eso sería lo que haríamos. En teoría debería de ser. Y de hecho debería de desaparecer el objeto que se está recogiendo. Y de hecho debemos de agregarle un debounce también. Ok, vamos a ponerlo aquí. Loco debounce equals to. El debounce iría arriba, creo. Local debounce. Debounce equals to false. Entonces ponemos debounce equals to true. Ok. Y vamos a meter todo esto dentro. If debounce equals to true, then, ¿qué va a pasar? If debounce is equals to true, vamos a hacer todo esto que está allá adentro. Todo esto. Control X. Y ya que hace eso, ya que acaba esto, va a ser el debounce, debounce equals to false, equals to false. Va a esperar uno, wait uno, y lo va a poner en false. Bueno, no sé si el wait sería después, a ver. Lo toco el objeto, pa 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 pa. Bueno, esta vemos. La cosa es que es esto. Y también quiero que desaparezca el objeto. Lo que no sé es si se desaparece la pizza. Entonces, por ejemplo, ¿cómo se llama la pizza? Pizza, ¿no? Pizza. Y can harvest, bla, bla, bla. Bueno, en este caso sería el objeto, ¿no? Part touch. Dot par, if can harvest, part touch, dot parent. Tal vez podríamos if can harvest, local harvest, part touch, dot parent, by first child, bla bla bla. Entonces lo que podría hacer es crear local mi pizza equals to part touch dot parent. Ahí está. Y la tengo que destruir con esto. Entonces sería mi pizza. No sé cómo se destruya. Destroy or mi pizza. Punto. Find per child. No, 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 no. ¿Cómo se puede destruir? Te voy a decir algo. Ajá. Mi pizza. Destroy. Funcionará, sí. No sé si funciona, pero bueno. Buscar y farmear pizzas. Ya di mi primer beso con una de mis amigas. ¿Qué? ¿De cuáles amigas? ¿Estás hablando de las dos que conozco? Bueno, conozco físicamente. Bueno, vamos a ver si podemos tocar. No podemos tocar nada. ¿Por qué chihuahuas no podemos tocar si ya habíamos tocado y si nos marcaba antes? Bueno, lo de pizzas no está aumentando ni lo otro. Y no me está marcando ningún error. ¿Eso es bueno o es malísimo? ¿Con cuál? Con la TikToker. A fuerza, con la TikToker. Estoy seguro que fue con la TikToker, hermano. A ver. Can harvest is equals to true. Pizza recogida valor es menor que el valor cero. Ok. Bueno, vamos a ver aquí. Algo está pasando aquí. Vamos aquí. Vamos a darle el print. Vamos a ver si el print está aquí. Vamos a ver si funciona. Hay algo que no está funcionando. ¿Cómo que ajá? ¿Qué es eso de ajá?
Vamos, ajá. ¿De qué estás hablando, ajá? Puedes recoger la pizza. Hasta ahí vamos bien. Sí la podemos recoger la pizza y la está tocando ahí. La parte en la que ya no puede es aquí. If can harvest equals to true. Can harvest equals to true. Child, can harvest equals to true. Ok, vamos a ver si esta pizza tiene el true. Pizza F. F equals to true. Sí, está en true. ¿Quién fue Giro? Vamos, dime Giro. Ok. Si es equals to true, then, ¿por qué no quiere hacer player pizza recogidas dot value? Bueno, y ya le puse el print aquí, pero no funciona. El X para ver si. Entonces, esta parte no la está haciendo, no está cumpliendo la condición. Can harvest, yes, existe. Can harvest equals to true. All pizza, copida, value, bla, bla, bla. Hola. Aquí. Cacuchis. ¿Cómo estás, guapa? No, no está detectando eso. Pues, ¿cómo que pues? Es, sí, es la TikToker. Nada, nada. Nada. ¿Cuál TikToker? ¿Ya ves, Giro? Confiésalo. ¿Y ahora qué? Dice Giro que ya dio su primer beso. Lo siento, Giro. Traté de ocultarlo, pero no ¿Qué? pude. ¿Ya dices? Guido, ¿qué te pasa? ¿Y está en un No, TikTok no, es que es o qué? una amiga, son dos. Ay, ¿cómo en un beso, en un TikTok? Es Giro. Sí, creo que tu primer beso y en un TikTok. Yo ¿Quién va a hacer pensé que eso? se grabó en ¿Cómo crees? Vamos a ver si lo que está dando mal ¿Y esto qué? es. ¿Ahí la puedo conocer a la chica en TikTok? No. ¿O la que se gustó? No. Siento. A ver, aquí hay un error porque. Hola, Print. Giro, buenos días. True. ¿Qué hiciste, Giro? Then, ¿Por qué andas besando a esta corta edad? vamos a darle aquí. Vamos a ¿Y qué? ¿Por ver. qué son dos chicas? ¿Se besó con dos chicas? No, 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 solo me está diciendo a ver si adivinaba. A ver, no está funcionando. Creo que tenemos que ir al curso otra vez. A ver. A ver. Harvest player items, players.value. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Player items.value, player spaces.value, then harvest. Eso sí está bien, lo puse bien, pero ¿por qué no está funcionando? On touch looks exactly the same above. Plus one. Plan your project. A mí no me está funcionando, ¿verdad? Aquí hay un error, ¿eh? No, no le he contado los detalles. No tengo derecho a ir a hacerlo. A ver. Can harvest. Sí. Can harvest es igual a verdad. Sí. Si es igual a verdad, debería de imprimir eso, pero no está haciéndolo. ¿Será porque el debounce que agregué? Ah, ok. Debounce igual a true. Y de hecho el debounce se pone en falso. Y otra vez que empieza la función se vuelve en true. Tal vez la regué con el debounce. Ya se fue pelado. Pero, a ver. ¿En qué la estoy regando? Se pone el debounce.
If can't harvest equals to true, then, o sea que a ver, si la marco aquí está en true. Y si la pongo así está en false. No sé. Algo le estoy regando aquí. Si existe can harvest y tiene el valor a true. Ah, pero el valor, ¿no? If can harvest dot value. Sí, porque es un valor. Ok, debería de funcionar aquí. Entonces, pas. Ok, vamos a ver. Sí, ya, es que es el valor de la variable. Sí, ya existe la variable, pero no está el valor. Hola, hija. Hola. Ok, en teoría sí. En teoría. Bueno, ahora sí me está marcando error, que ya detectó. ¿Y qué dice? Ok, dice pizza recogidas is not a valid member of member play. Ah, ok, pizza recogidas. No existe pizza recogidas. Porque pizza recogidas es el que yo creé. Find first child pizza. Pizza and find first child. Ese es el problema que tengo aquí con el cambiar los nombres. ¿Le puse gold? ¿A quién le puse gold? Sí. No creo. Ok, a ver, spaces. A ver, aquí hay un error. Dice que no encuentra. Pizza recogidas el error. Es la que me está dando el error. Pizza recogidas. Y yo lo puse como find first child. Local pizza instant of new pizza nueva es pizza. Y yo creé una variable que se llama pizza recogidas. Player. Ah, es que no es player.pizza recogida, ¿o sí? ¿O no? A ver, vamos a revisar lo que hizo este meco aquí. Ok, a ver. Find first child. Leader stats. Find first child. Local player items. Ok, esto ya lo habíamos hecho, ¿no? Ok. Ah, es que es value también, ¿no? Player items. ¿Cuáles son player items? Under local player stats. Create variables. Local player stats. Find leader stats. Ya me confundí aquí, ¿eh? Under local player stats. This is too big brain for me. For me, it's the same thing. I get lost in this thing. Because it's many things, no? Oh, I don't get it. A ver, dice. Pixel recogidas. Player. First child. Pizza. Encuentra eso en el primer. En el player. O sea. Va a ser esta, ¿no? Pizza. Debería estar bien. Y después. Player. Pizza recogida. Dot value. Dot. Funky. Hay algo mal. There is something wrong. It says. Player as out tool, backpack, caja, tool, tool script, línea 23, on touch. Player as out tool no tiene eso. A ver, vamos a darle play. Y vamos a ver. Cuando se crea el player. Este player. Tengo el leader stats. Y tengo esto. Gold, pizza y spaces. Pizza y gold. Gold no lo estoy usando ahorita. Pero si tengo pizza. Ahí está, pizza. ¿Cómo es que no encuentras pizza, basura? Garbage. Where is my line? Tool script. Player stats. Okay. The debounce is working, I guess.
Blind 23. Ah, es este el error. Player.pixarrecogidas.value. Player.pixarrecogidas. Ah, no. Pixarrecogidas.value. Player.pixarrecogidas. No hay pixarrecogidas, es player.pixa, ¿no? Pero se supone que yo la puse aquí. Calicho, ¿cómo estás? ¡Qué milagro! Aquí es donde tengo la duda. Quiero que busques en player.pixa. Es que el recogidas, yo creo que lo escribí mal. Pixa. Sí lo encontró esto. A ver, aquí le vamos a poner un print. O le vamos a poner un warn. Y le vamos a poner... Ok, quiere decir que ya ese hizo este y está bien. Ok, se lo encontró, no hubo problema. Después warn. Ok, vamos a darle ahí. Veamos si aparece el ok. Sí, sí hay ok. Quiere decir que sí lo encontró, que no hubo error. No se detuvo en ese script. Entonces sí lo encontró a Pixa. Y es Pixa recogidas. ¿Qué andas haciendo? Bueno, ando probando lo de un juego, de un tutorial de Roblox. Quiero ver si podemos hacer alguna especie como de juego utilizando ese tutorial. Bueno, entonces, Pixar, ya no tengo que poner player, de hecho. Ya sería Pixar recogida. Ya sería, ok, es eso. Ya no tengo que poner player. This is what I think. Bueno, creo, no sé, chihuahuas. No sé, a ver, vamos a ver. Voy a quitar esto. Bueno, vamos a darle ahorita y vamos a ver si sí se puede. Entonces, ahí se ve la página, ¿no? De Roblox, del tutorial. Por eso te digo. Ok. Línea 24. Línea 24. Sigue dándome. Ah, no. Ahora me dio esta línea 24. Es lo mismo. Dice: Asao Tool, Backpool, bla. Pizza recogidas. No es un miembro de players.asaotool. Ok. Eso lo entiendo. Entonces, ¿qué debo de hacer ahí? Es que en esta basura... ellos sí ponen playerItems.value. ¡Ah, ya vi! Player. Ya, forget it. Ok. Entonces sí es, a ver, pizza recogida, 7 p.m. a 5 p.m. Oye, pero ¿y entonces quién fue? A ver, entonces, si se puede jarbastear, nos vamos aquí, pizza recogidas, el valor, y quitamos player, de aquí, y quiere decir que cuando recoja las pizzas, me debe de aumentar el número, disminuir el número de espacios y aumentar el número de pizza. Y no necesitaba hacer la referencia a la maldita porquería esa. Pero vamos a ponerle ahí. Ahí está. Otra vez, hija de pu. Ah, ya. Bueno, ahora el error es distinto. Dice que trataba de hacerle nil con un valor nulo. Pizza recogida. ¿En qué línea? Línea 24, estoy en la línea 24, pixarrecogidas.valor más 1. Ah, caray, aún no es, por eso estoy practicando. Oh, ¿cómo? O sea, pero si hubo beso o no hubo beso. A ver, pizza recogida, nil con el value. ¿Cuál es nil? ¿Cómo que nil? What the heck? Nil con el value. ¿Cuál es nil? Bueno, cuando haga esto, quiero que me imprima. A ver, pizza recogidas. Quiero que me imprima el valor de pizza recogida. De pizza, de hecho. Pizza. ¿Estás en modo de prueba? Ah, sí, perdón. Vamos a ver, imprímeme pizza recogidas. Pizzas recogidas dot value.
Value. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver si me puedo hacer eso. No creo, porque línea 9. Nil with the value. Nil with the value. ¿Será que no está? No encuentra pizza recogida. ¿Por qué le puse? Sí, es que sí la encuentra, ¿no? Qué raro. Y esa noche la disfruté bastante. Sí, yo te diré cuando será el día. Ok, ok. Uy, no, que van a tener una fiesta, ¿no? De varios días, algo así. Digo, de varias horas, varios días. Pero me asustas. ¿Cómo que van a estar desde las 7 de la noche hasta las 5 de la mañana, según. ¿Qué? Algo así. ¿Quién te deja ir a esos lados, Giro? Creo que es de la escuela. ¿Eso qué? A ver. Es peligroso. Dice, player, find first child leader stats. Ya. Yeah. Local pizza recogidas es player. Ah, aquí está, tal vez el error. A ver, tal vez el error está hasta arriba. Cuando declaramos las variables. ¿Qué? Maldito scoop, maldito scoop. Vamos a ver. Player stats. Find first child. Después. Player stats. Dos puntos. Ah, ahí está todo. Es que no estoy siguiendo bien el tutorial. Ok. Entonces, se supone que ya estoy en leader stats, según aquí, que es player stats. Ahora, lo que haces con local pizza recogidas es en player stats, de ahí es donde tengo que buscar, de player stats, encontrar pizza, y de player stats, tengo que encontrar spaces. Bueno, esto se está tornando bastante extraño. Ok, ahí está. Ahora sí, ya no puedo aumentar más. Aumentó mi pizza, pero disminuyó mi espacio. Entonces la pizza desapareció, de hecho, y sí la pude recoger. Entonces es así, creo que está. Ahora entonces ya podemos agregar la condición que estaba aquí. Es esta, control X, si la vamos a dar aquí, control V. Entonces, si sí se puede, pizza recogidas value es menor que player spaces left, then puedes recoger la pizza, obviamente. Y entonces recogemos la pizza, aumentamos, disminuimos el número de los espacios y listo. Y yo estornudo en este momento. Bueno, entonces vamos a probarlo. Y vamos a irnos acá a juego tuto. Vamos a poner otra pizza por aquí. Control D. Vamos a poner una pizza por ahí. Control D. Las podemos poner en el aire. Ok. Vamos a darle jugar. En teoría debo de poder recoger solo dos pizzas, no más. Ok. Ya estoy aquí. Me voy acá. Recojo la pizza. Maldita pizza. Déjate recoger. Ah, ¿ahora qué es? Ya estaba bien. Dice que backpack, Axaotul, bla, bla, bla. Ah, ya, spaces left. Es esta tontería que puse aquí. No es player.spaces left, es solamente spaces left. Le damos aquí. No te preocupes, Klaus, son como 10 horas de fiesta. Ok. Ahí está una pizza, aumentó el número, disminuyó el otro. Tengo una pizza. Tengo, no me deja agarrar la otra pizza. ¿Por qué no me deja agarrar la otra pizza? What the heck. Agarra la pizza, desgraciado. A ver. No quiere agarrar la pizza. ¿Por qué no quiere agarrar la pizza? ¿Por qué no quieres agarrar la pizza? Vamos.
Agarra la pizza, es buena. La pizza es buena. Agárrala. 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 No quiere. Bueno, puede ser porque el número aquí no concuerda. Solamente si el valor es menor, pero ya no es menor el valor. Si canHarvest.value es true y la pizza recogida, el valor de la pizza es menor. Si tenemos, por ejemplo, el valor de una, pizza recogida es igual a una y el espacio es uno. Solamente que el valor sea menor, pero ya no es menor, ya es igual, entonces por eso no me deja. Entonces no sería menor. Puedes seguir recogiendo siempre y cuando tengas espacios mayores que cero. Eso es lo que sería. Yo la pondría así. Entonces no sé si sea lo mismo. Si tengo espacios mayores que cero, si espacios dot value es mayor que cero, es mayor que cero, entonces puedo recoger la pizza, eso obviamente. ¿Por qué no? A ver, bueno, eso es lo que yo creo. Si el valor del espacio son, si tengo espacios en mi mochila o mi caja para poner eso, ¿por qué no voy a poder? Ahí está una. Ahí están dos. Ya no tengo espacios, ya no podría agarrar esta. Aunque yo quisiera agarrar esta, ya no puedo agarrar esta. Porque ya no tengo espacio. Entonces ya no puedo agarrar esta pizza. Entonces ya puedo agarrar dos pizzas. Nada más porque tengo espacios. Entonces los espacios los vamos a ir vendiendo. O ahora lo que voy a hacer es que cuando vaya a vender, deposito mis pizzas y después obtengo oro por cada pizza que venda. Ok. Sounds like logic. Ok, vámonos. Oh, perfecto. Sí. ¿Eh? Pues si quieres, sí, como le queríamos, lo ha dicho la otra. Sí, muy, muy, muy pequeñito. Nada más para que parezca que está la... O sea, que nada más esté el de moverse, de hecho. Quítale si quieres el de rotación. Ah, no, ese es el que estaba. A ver. Nada más es el intervalo, el que tienes que mover. Dale control Z y le das al intervalo. Ajá. Y dale al intervalo que sea en 0.09. O sea, que no sea tan rápido, tan frecuente. Entonces lo que hace es que sea más largo el espacio de la animación. 0, 2.09. A ver. Sí, se ve natural así todo. A ver. Sí, ya guárdale y... Sí, ¿no? Le da así como que más realismo. ¿Quién está chupando el pie? Ah, es el joven banana de seguro. Bueno, así es como le haríamos. Entonces ya avanzamos bastante. Vamos a guardar esto, publicarlo en Roblox. Entonces, pizzas ya puedo agarrar. Ahora, lo que vamos a generar, supongo que ya después... No sé por qué ellos hicieron lo de que si es menor o si es mayor. A mí me funciona más el saber que si tengo espacios disponibles. Aquí dice, a ver... El valor de los ítems es menor que los espacios. No entiendo eso, pero bueno. Ok. Ahí está el código, si funciona. Objeto resetear. Ok, ¿cómo hacemos para que el objeto desaparezca? Bueno, él puso collide, transparencia, parte tocada, transparencia 1.0, par collide 0. Ok, pero yo no quiero eso, yo quiero que desaparezca nada más. Bueno, yo lo destruí, no sé si sea mejor, pero después cómo aparezca otro objeto, bueno, eso tendremos que buscar en otro tutorial después. Que aparezca de una manera random en ciertos checkpoints. Pero eso ya lo voy a buscar en otros tutoriales. Bueno, ahora vamos a irnos a Selling the Items. Ahora, Selling the Item es algo así como tocar un objeto, ¿no? Entonces supongamos que toco el objeto y al tocar el objeto voy a dejar ahí mis pizzas, ¿no? Entonces supongamos que se las estamos llevando a alguien.
¿A dónde las podríamos dejar las pizzas? Employees only, al cuarto de empleados. Tal vez. O a la ofna. Uy, ¿qué pasó aquí? Ok. Empleados. Aquí. Vamos a decir que los llevamos aquí las pizzas, ¿va? Al cuarto de vigilancia. Y vamos a tocar, tal vez si toco, aquí voy a crear una pieza y esta pieza va a ser la que va a tocar, ¿no? Entonces, al tocar yo creo que la bocina o el escritorio. Muy bien. ¿Dónde está mi pieza? Ahí está, hasta allá arriba. La vamos a bajar. La vamos a poner aquí. Aquí va a estar mi pieza. Esta es la que va a ser la que va a activar todo. Lo de vender. Entonces la voy a poner así. Y la voy a dejar transparente, obviamente. Pero ahorita la vamos a poner encoreada. Y le vamos a quitar el collide. Y le vamos a quitar el collide. Ya nada más era medio transparente. Creo que así la vamos a dejar ahorita. Entonces ahorita yo que venga aquí la voy a tocar y cuando la toque, bueno, esa va a generar que se venda. Pero ahora necesito ver cómo se hace eso. Veamos. Creating a selling platform. Creamos esta, le insertamos un script. Vamos a insertarle un script. Esta es la de vender. Vender. Le vamos a llamar aquí un script. Y en el script, bueno, vamos a decir que parte que vende, ajá. Vamos a ponerle local, vendedora, es igual a script.parent. Después, ya que tengo la vendedora, si tocamos a la vendedora, eso es lo que va a pasar, ¿no? Crea una función que sea de touch. A ver, trata de ver sin ver el código. A ver si me acuerdo cómo hacer una de función de touch. Entonces, on tocar, function, ¿no? Local. Function y le ponemos tocar, on tocar, es igual, local function on tocar, ahí voy, acuérdate, así, ¿no? Ajá, y tomamos que dentro del paréntesis le vamos a dar, asa, te saludé, hola, ¿qué tal Sergio? ¿Cómo estás? Perdóname por no verlo, es que como tengo el chat de un lado, ¿qué vamos a tocar? Vendedora. No, el que tocó, ¿no? Parte tocadora sería, ¿no? Y ya después lo que tenemos que hacer, ya tenemos la parte tocadora. Vamos a checar si dentro de esta está eso. Entonces, if humanoid end, si es un humanoid. Local player, ok. Ok, aquí tenemos ya aparte del código. Entonces, tocar parte tocadora dot parent. Bueno, aquí es donde tengo que checar esto. Esto es lo que me falla. Local character. Primero creamos el character, que es la parte que tocó, y después el humanoid. Ok. Entonces creamos local character o personaje es igual a parte tocadora punto parent. Ok. Sí. Y después if. Ya checamos. Bueno, ahora vamos a agregar un humanoid local para ver si es un jugador y no una cosa. Local humanoid es igual a character. Dos puntos, find first child, I guess. No, find child which is a, y abrimos un paréntesis y agarramos humanoid. Creo que sí. Sí, which is a humanoid. Ok, entonces primero. La parte que tocó, lo que haya tocado a la caja que pusimos ahí.
Asa, ahora tengo Blender. Ah, ya funcionó, qué bueno. Perfecto, perfecto. Ok, si puedo, mandaré fotos. No sé. Si es para, si no es para adultos, claro que sí. Felicidades, Sergio. ¿Y qué has hecho, Sergio, con eso? Ok, bueno, ahora lo que voy a hacer, ya que tenemos esto, ¿qué quiere decir? Ya tengo las variables para ver, encontrar si es un humanoid. Si es un humanoide, o sea, si tiene un humanoide, quiere decir que es un jugador. If humanoid, then, si es un humanoide, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a entrar en el jugador, yo creo, ¿no? Y vamos a ver qué es lo que tiene. Vamos a buscar, loca, esta es la que, no, ah, ok, esta está buena. Vamos a copiar esta, la voy a copiar porque esta me da flojera ponerla. ¿Por qué? Dice, si es un humanoide, vamos a crear una variable player, que es de él. Más bien vamos a ver game players, get players from character, y vamos a obtener el jugador con esta función del humanoide que hemos detectado, el parent del humanoide, y ya tenemos esta. Entonces, es la manera de obtener al jugador que tocó la placa. Y ya que tenemos eso, podemos acceder a su folder de él, de sus estadísticas. Ok, ¿qué sería con esto? Igual lo voy a copiar, caray, soy un flojo ahora. Entonces, player stats, player find first child, leader stats. Ya tenemos las leader stats del jugador que tocó esto. Y bueno, lo que vamos a hacer es lo mismo del player items. Ok, local pizza. Y pizza y el oro, es lo que vamos a modificar ahí. Hice un mono en Blender. Oh, ah, no, no va a ser el mono de Roxanne, el que ya viene en Blender. Ponlo en el servidor de Discord y de ahí lo puedo checar después. Bueno, voy a apagar tanto el ventilador porque se me enfrían las manos. Entonces lo vamos a dar aquí. ¿Qué dijimos? Ah, bueno, necesitamos acceder a esto. A local pizzas recogidas. Bueno, no pizzas recogidas. Pizzas, pizza por vender. Pizza vender, que son las que va a llevar el jugador. Y esas se van a encontrar en player stats. ¿Qué más? Player stats. Ok. Player stats. Ajá. Find first child. Y el nombre va a ser pizza. Ese es el número de pizzas que tenemos. Y local gold. Local. Vamos a ponerle gold, o sea, el dinero. Le vamos a poner player. Player stats igual, find first child, y vamos a contar gold, ¿no? El oro ya está, ¿no? O sea, ese sí es. Vamos a dejarlo con minúscula para no confundirnos. Gold, gold, gold. Entonces, ¿qué pasa? Cuando el jugador toca, si es un humanoide el que tocó, entonces vamos a checar sus estadísticas y vamos a variar el número, ¿ok? Vamos a ver. Ok, to check, vamos a ver si humanoid, player, ok, print, bueno, eso ya. Ah, necesitamos conectar la parte ahora con el touch event. Al final se conecta con el evento, entonces le vamos a poner a vendedora touch, dos puntos, connect, y le vamos a poner la función que es la de onTocar. Ok, ya, ahí está conectada con el evento de tocar. Ahora, ¿cómo vendemos los ítems? Lo que vamos a hacer. Ok. Aquí vamos a crear otra función, parece ser. Debajo de sell parts, local sell part, vamos a crear otra función que va a ser la de vender. Dos parámetros, player items y player gold. Ok. Player items and player gold. Muy bien, entonces es la de función de vender. Necesitamos una función que es vender. Esta es otra función, ¿no? Que hicimos local function. Esta es la función tocadora. Y debajo de la otra vamos a poner otra función que es local. No tengo Discord. Oh, qué mal. Function vender. Vamos a ponerle vender. Vender pizza.
Y la vamos a poner como que va a tener dos valores, que va a ser este. ¿Cuáles son los dos valores que necesitamos? El items y el gold. O sea, la cantidad de pizzas que tenemos y el oro que nos va a dar. Este, vamos a ver si puede. Vamos a ponerle player pizza. Ok. Vamos a ponerle player pizza, coma, player gold. Son las dos variables que vamos a usar con esta, player gold. Y vamos a correr la función ahí. Entonces, la función, bueno, va a tener eso. Ok, se separan por comas los valores. Si lo hicimos, si lo hicimos. Ahora, para dar multiplicar para el amount de gold. Ok, total sell player items value por 100. Ok, es lo que vamos a hacer. Total de la venta. Vamos a sacar la venta así. Ok. Entonces la venta se va a sacar multiplicando. Pero vamos a, de hecho, podemos generar aquí local valor de pizza. Y vamos a ponerle que vale, cada pizza vale 20. 20 asamonedas de oro. Y entonces lo que voy a hacer para obtener lo que ganó la persona es este, ¿qué será? Local venta total equals to. Y le vamos a poner este player pizza multiplicado por valor de pizza. Listo. Y después, este player value, tot value. Ok. ¿Qué dice? Type player value gold, player value gold. Ok, ¿cuánto va a ganar el jugador de dinero? Entonces lo que se va a llevar es el valor que ya tiene en oro más la venta. Entonces eso va a ser lo que se va a llevar el jugador. Ok. Bueno, aquí tengo que tener cuidado porque aquí me va a marcar ese error otra vez. PlayerPizza.value. Ahí está, por valor de pizza. Después, local. No, ya no es local, ya es este de la variable que tenemos de player gold. Dot value equals. Es, de hecho es dot. No, no, eso. Dot value. Ajá. Es igual a player gold dot value dot. Le vamos a sumar la venta total. Ahí está. The player items, y tenemos que resetear las pizzas, ya los espacios ya van a volverse cero, bueno, las pizzas más bien se van a volver cero. Entonces le vamos a dar este player pizza, porque ya no tiene pizzas recogidas, player pizza igual a cero. Se va a resetear cada vez que se haga eso. Ahora vamos a ver. Ahora, el sell items puede ser llamada on touch to give whatever the player said in on touch function under the section statement called the sell items. A ver, player items, player gold. Ah, la función la vamos a llamar en sell items. In the on touch function. En esta función vamos a llamar la función de arriba. ¿Cómo meter una en una de estas? Ok, sí. Bueno, a ver. Si es humanoide, ya vimos esto. Y le vamos a dar aquí. La vamos a meter aquí, de hecho. Entonces vamos a llamar la función vendedora. Vender pizza. Vender pizza. Y le vamos a poner los dos valores, de hecho. Le vamos a poner player items y player gold. Ok. Player items, player items, player items. Player Gold. ¿Cómo le puse aquí? Bueno, aquí va a ser Player Vender. Player Vender. A ver, no quiero hacer aquí. Local Pizza Vender. Ah, no, sería Pizza Vender. Coma. Le damos Gold. Coma Gold. Y ahí está. Le damos Send. Player Project.
Ok, vamos a ver qué pasa si le damos play. Vamos a ver cuántos errores tenemos porque usualmente hay errores. Las asamonedas, eso es. Las mejores monedas del mundo. Vamos a ver, veamos aquí. Tenemos uno, dos pizzas. Ya no puedo recoger más pizzas. Entonces, ahora lo que voy a hacer es irme a donde está la plataforma que puse para vender. Está bien chiquito el mapa, o yo estoy muy alto. Ahora, voy a tocar esa cosa. Si toco ese cuadro, en teoría debería de pasar. Que me aumente el oro y que las pizzas se quiten. Ah, error, perfecto. Vamos a ver cuál es el error. Ok, fine. Which is a no valid member of workspace final dot penguin. Final penguin. ¿Qué es eso de final penguin? Fine first child. ¿Quién es no válido miembro? A ver. Which is a local humanoid. Character. En el character find first child which is a humanoid. Aquí está un error. Bueno, ahí está. Y vamos a ver aquí otro. Funciona en tocar. A chihuahuas, ¿por qué eso de final pingüino me está apareciendo ahí? Función tocar. Línea 19. A ver, aquí está la línea 19. Vámonos a ir a la línea 19. Vamos a ir a la línea 19 que tiene que ver con el humanoid character find first child which is a humanoid. Find first child which is a humanoid. Creo que sí está bien escrito. Find first child, no find child. Esto es un error. Find first child which is a humanoid. Ahora vamos a ver otra vez. Habrá un código secreto que también mola. Bueno, la idea que tenía planeada con este tutorial de juego es meter un mapa y que puedas ir comprando las skins. O sea, es lo mismo, pero ahora como que es como que un juego, ¿va? Un juego de esos aburridos que estás por todo el mapa y vas desbloqueando las skins conforme más oro vayas teniendo. Pero ahora, esto es ahorita. Si tú te das cuenta, el récord se borró. Tengo que poner un récord que se guarde en los servidores de Roblox. Y ya. Bueno, vamos a ver qué pasa si toco. ¡Ay! 320. Bueno, me dio mucho oro. Pero no me quitó la... No me quitó... Vean, eso no debe de pasar. No me quita las pizzas. Entonces ahí es donde tengo que checar qué está pasando. Sí me está aumentando el oro. Pero no me quita las pizzas. Entonces... No hemos fallado aún. Bueno, lo que pasa es que la función tiene que tener primero un debounce. Entonces vamos a hacerle aquí a la función de vender un debounce. Local debounce. Esto es para que no se haga así como que un super toque. Igual a falso. El debounce está igual a falso. En la función de tocar lo vamos a cambiar el debounce a true. Debounce equals to true. Se va a checar aquí. Si es humanoide, bla, bla, bla. Ah, bueno, pero tengo que meter todo esto dentro. If debounce equals to true, then, y vamos a meter toda esta basura que tengo aquí. Control X, vamos a meterla ahí. Bueno, ya está metida esa ahí. Ahí está. Entonces, si el debounce es true, va a ser esto. Después le vamos a poner aquí termina el debounce. Después de que termina el debounce, le vamos a poner aquí weight. Le vamos a poner un weight de 1. Y le vamos a poner debounce equals to false. Veamos, debounce, if debounce equals to true. A ver, déjeme ver, si el debounce es cierto, si es verdad el debounce, está en falso ahorita. Entonces,
y bounce está en falso. Después lo cambié al tocar, se pone en true. Y una vez que se pone en true, checa esto. Después espera uno. Bueno, en teoría, bueno, lo primero que vamos a hacer es ver que no sea montón y todo. Está bien. Ok. Vamos a ver. Vamos a recoger otra vez la pizza. Pizza, pizza, pizza. Nos vamos acá. Y tocamos acá. Ahora, ya que estoy aquí, no debería de agarrar tanto oro tan rápido. Sí lo sigue haciendo, maldita porquería. De hecho, más rápido. Está mal puesto el debounce. A ver, debounce igual a falso. Si el debounce, vamos a dejar debounce igual a true. Si el debounce es igual a true, entonces vamos a poner debounce igual a falso. Pa, 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 pa. Cuando ya acaba esto, debounce equals to true. Y otra vez se puede hacer el código después de 2 segundos. O vamos a dejarlo después de 3 segundos. Vámonos otra vez a probar esa basura. Armamos la cajita. Feliz pizza bombón. Tocamos aquí. Tocamos acá. Nos vamos por aquí. Nos atoramos allá. Estamos muy cabezones. ¿Dónde era? ¿Dónde era? Ya me perdí. ¡Auxilio! Ok, vamos por acá. Let's go over here. Tocamos. Y en teoría, ahora no pasa nada. Ah, no, sí, 200. 300, no debe ser 300. Ah, es que lo está multiplicando por 2. 560 por 2. Digo, 2 por 100 serían 560, 200 más, ¿no? ¿O cuánto puse de precio? $600, $680, $600, $800, y de repente se aloca. No está funcionando el debounce aquí. Vamos a poner debounce igual a falso. Vamos a ponerlo al final el debounce. Una vez que haga eso de la pizza, que lo deshabilite. No puede ser. Debería aumentar uno cada uno, pero no sé por qué no. Bueno, quién sabe. A ver, tengo mi pizza. Tengo dos pizzas. Se supone que valen. ¿Cuánto valían? 20, ¿no? Valen 20. Ahora toco esto. 40. Ahí está, ahora sí. 80, 120, 160, no debió haber sido así. 200, 240. Bueno, en teoría funciona eso, pero ahora no me debe de dar tanto, me debe quitar las pizzas. Entonces lo que tengo que hacer es, si es un humanoide, ok, checa esto. Vender pizza gold, ok. Local Gold Player Stats. Ah, y tenemos que resetear las estas. Estoy en el de vender. Sí, estoy en el de vender, ¿no? Local Gold Player Stats. ¿Qué es lo que necesito hacer? La pizza la tengo que poner en cero. Pizza vender. Player Stats, Find First Child, bla, bla, bla. Pizza vender, Gold. Ah, ok. Local Player Pizza dot value. Aquí me faltó valor. Ese es un error típico. Igual a cero. Ok, ahora, de hecho deberíamos de meterle el weight aquí, un weight, para que no se vaya tan rápido. Weight 1. Ya que resete eso, se acaba ahí. Le da un 1 de espera. Y listo. Ahora, character, bla, bla, bla. Find first child, if humanoid, then. Pero aparte, si es humanoide, tal vez deberíamos de checar si sus, si su es así. No sé. A ver, local pizza vender.
Leader stats. Player game stats. Humanoid dot parent. Ok. Local pizza vender. ¿Cómo puedes vender pizza? Solo puedes vender pizza si tienes más grande la cantidad de... Si tu valor de pizza es igual, es diferente de cero. Vamos a ver si se puede aquí. F. If player pizza es más grande que cero, entonces haz todo esto. Porque si no, no tiene caso. ¿No? Creo yo. Muy bien, agarramos pizza. Es una delicia, le gusta a mi manita. Ok, ahora nos ponemos aquí. Oh no, me marcó un error. Ok, bueno, vamos a ver cuál es el error. Comparar. Es que no es el valor el que estoy comparando. Entonces, si dot pizza dot value. Ay. Bueno, ya son las 11 de la mañana. No tengo más que un juego pitero de 3 pesos. Vámonos por acá. Sí, obviamente la variable tiene un valor. O sea, no nada más es esta. Ahora, en teoría, me debe de dar dinero y quitarme pizzas. Ahí está. A lo mejor si me quedo ahí se buguea un poco, pero bueno. Ahora, si le doy más, ya no me debe de dar dinero. Ya no funciona que me dé dinero porque ya no hay pizza. Ahora, voy a ver si puedo recoger la pizza que quedaba ya. No creo que aparezca este giro porque... No está el... ¿Cómo se dice? Creo que no está en la misma escena. A ver, pizza, toca, no está tocando la pizza. Esta pizza no la puedo agarrar. Bueno, la voy a poner más alta. En teoría ya está funcionando con algunas cosas esto. Entonces nos vamos allá. Vamos a poner la pizza más arriba. Están muy grandes las pizzas. Vamos a poner la pizza ahí. Vamos a darle a jugar. Sí, no suena la de cuando me emborracho. No está el gato, no, porque es otra escena la que uso en el OBS. Ahora vamos a recoger esta. Ya no puedo recoger la tercera pizza porque mi caja está llena. Mi caja de pizzas está llena. Y ya nada más me voy aquí. Me dan 40. Ya no me dan más. Me voy acá. Y si me voy acá, me debe de dar esta pizza. Aquí hay un error, porque ya no me deja agarrar la pizza. ¿Por qué no me dejas? Voy a revisar mis variables. Gold pizza está en cero. Espacios. Ah, espacio se puso en cero. Espacio no se debe de poner en cero. ¿Por qué se puso espacios en cero? No tengo espacios. No está el gato. ¿Por qué los espacios se están poniendo en cero? Es como si estuvieran reseteando los espacios. Pizza recogida por uno. Espacios left. Ah, es que yo estoy restando los espacios. Ah, y entonces ahora lo que tengo que hacer aquí en el otro es darle a los espacios otra vez su valor que ya tenía, ¿no? ¿O no? Entonces no debo de hacerlo. No debo de quitarle espacios. Pero, ¿por qué se lo estoy quitando? Cuando me emborracho. ¿Cómo que no sé qué me pasa? Me emborracho. Hola, ¿cómo está todo? ¿Chévere?
Sí, bastante chévere. Aquí peleando con un pequeño tutorial que estoy siguiendo de Roblox. A ver, los espacios se resetean. Ay, perdón, se movió mi control. Entonces, a ver, regresamos al tutorial. Ok. Los espacios se están reseteando. Tiene que ser en mi otro script. Tiene que ser en mi script. Aquí hay una parte que está. Esto está bien. Pero entonces la parte de atrás es donde está. Creo que es donde vamos, donde me equivoqué en algo. A ver, los espacios. Player items, player transparency, player transparency. Esa canción está muy buena. No, y no has escuchado no. otras, ¿eh? Este cuate tiene unas canciones buenísimas. Hay una que se llama no. Hijo de Su, hijo de Doña Susana. Muy buena, la verdad. Oh, es que está muy buena. Can harvest through and player items, bla bla bla. Entonces puedes recoger can harvest player value items plus one. Ah, ya, es que sí, tengo que quitar, supongo yo. Tengo que quitar este. No quite espacios. O sea, no quiero que quite espacios. Solamente quiero que diga que si, más bien no es espacios, más bien es si pizza recogida. Pizzas recogidas son mayores, en este caso son iguales o menores que cero. Sería igual o menor que cero, de hecho. Si la pizza recogida, el valor es menor que cero, entonces sí puedo recoger, ¿no? A ver, si recojo y tengo cero pizza. Digo, tengo. Mi valor de pizza recogidas es menor que cero. No, ¿cómo menor que cero? No, si el valor de mi pizza recogida es más chico que el valor de mis espacios que me quedan, spaces left.value, entonces sí puedo recoger. Y esto ya no hace falta, esto ya no hace falta, no tengo que quitarle espacios. ¿O sí? No, porque ya sé que tengo dos espacios y solo puedo recoger dos. Entonces no me hace falta quitarle espacios. O sea, el espacio se va a ver ahí siempre sin moverse. No quiero mover el espacio, porque el espacio solo es un indicador de que puedo recoger pizza, puedo recoger pizza. Por ejemplo, recojo esta pizza. Ya recogí dos. Ya no tengo más espacio. Entonces me voy acá. Y le voy aquí. Ya tengo 40. Me voy por la otra pizza. Ya está. Ya pudimos recoger la pizza. Huele a quemado. ¿Hablas de mi cerebro? Ah, no me digas. Mandaste maná ya y no me dijiste. No puede ser. Y ya tengo 60. Ahora me dio 60. Ah, sí, me dio 20. Ya no puedo sacar más oro de aquí porque ya no hay. Ahí está. Y básicamente esa es la primera parte del tutorial. La siguiente parte es la que vas a vender actualizaciones. A lo mejor vendes caja más grande o más espacios, vendes más espacios para que la gente pueda recoger más. Y entonces con el oro le dices, o con un Game Pass, le haces que tengas 10 espacios para recoger pizzas por todo el mapa. ¿Qué otra cosa me queda por hacer? Bueno, no lo voy a hacer obviamente hoy. Pero lo que no. queda es que, por ejemplo, no. necesitamos aparecer pizzas en lugares ya específicos y vayan apareciendo de manera random cada cierto tiempo. Y cuando se acaben de recoger todas esas pizzas para el jugador, vuelvan a aparecer otras pizzas. Eso sería la idea, ¿eh? La verdad no sé si puedo hacerlo. Pero bueno, ya avanzamos algo. Tenemos nuestra caja, hicimos una caja de pizza, hicimos una pizza también. Ahí está mi cajita. Quedó bastante bien, bombón. Bombón pizza. Entonces el juego se trata solo de recoger pizzas y recolectar dinero y después de hacer eso.
Entonces ya llegamos a esta parte y según el tutorial vamos a la parte de upgrades, donde empiezas a hacerte rico, vender ítems. Entonces ya creamos la de vender y vienen actualizaciones. Creamos una tienda, vamos a crear una tienda que básicamente va a ser un botón para tirar y va a ser comprar alguna cosa. Comprar un cupcake de 100 monedas te da 10 espacios. Ya tenemos los 10 espacios, vamos a dar 10 espacios, un detector. Ok. Y después venderemos alguna otra cosa. Bueno, entonces eso lo vamos a hacer ya creo que en otro video. Yo creo que ya es suficiente por hoy, ya estuve aquí bastante tiempo intentando esto. Voy a checar después el script y después voy a ver cómo guardar las estadísticas para que se vaya guardando tu oro y no se resetee cada vez que entras. Y entonces así vas alcanzando más nivel y vas desbloqueando más skins y cosas. Va a haber una zona como de morphs, van a estar los morphs allá y ahí vas a ir desbloqueando las skins, ¿no? Por ejemplo, me faltan 100 de oro. Y va a haber obviamente morphs de dinero, ¿no? Y en vez de usar al jugador, vas a usar a un player, un starter character. Cada quien puede usar starter character. Voy a hacer un pequeño niño, un personaje, algo así. Y después ya va a ir cambiando conforme vayas recolectando el oro, ¿no? Eso es lo que... Esa sería la idea. Bueno, esa es la idea, no sé. Suena muy ambicioso para mí. Recuerden que no soy programador. Pero bueno, sí funciona el tutorial. Y bueno, eso sería todo por el video de hoy. El directo de hoy. La cosa de hoy que hicimos hoy. Estuvimos usando Blender, Inkscape, Roblox Studio. El tutorial de la página de Roblox que está por ahí. Por si a alguien le interesa hacerlo, también lo pueden hacer. Es bastante cool. Y bueno, eso sería todo por el día de hoy. Yo creo en cómo hacer un videojuego de Roblox. Bueno, yo me voy. Nos vemos. Adiós. Bye, Giro. Se me quemaron los frijoles, sí creo. Pobre Giro, se le quemaron los frijoles. Pero bueno, yo me despido. Nos vemos después en otro video. En otra aventura de cómo hacer un juego. Tal vez lo hagamos, lo continuemos. Me pareció interesante. Y podemos tener un nuevo juego. Ya después veré. Con el tema de Five Nights at Freddy's. Sí, podría ser. El personaje podría ya ser un usuario llamado Giro, ¿no? Que anotaré esa sugerencia en el muro de la ignorancia. Ok, está bien, Giro, ya lo veremos. Ahí nos vemos al rato, a ver, creo que al rato voy a estar en Trovo, voy a estar jugando el del abogado, a ver qué tal. Pero a ver si podemos empezar más temprano, porque si no vamos a acabar a las 11 otra vez. Bueno, mi nombre es Asa, nos vemos en otro universo pronto. Ok, adiós. Ah, Santiago, hola, yo me estaba despidiendo, pero puedes regresar al video por si te interesa lo de los juegos de Roblox. Ahí estuve haciendo más o menos tratando de seguir el proceso. Algunas cositas en contra, pero más o menos quedó un juego de recoger pizzas. Y ya. Y después ir desbloqueando skins de Five Nights at Freddy's. Pero eso será después. Ya será después. Ok. Bueno chicos, yo me despido. Nos vemos en el siguiente video. Adiós Santiago. Buen día, Giro. Adiós. No, no creo que sea tan temprano, porque acuérdate que Sammy hace directo. Bueno, nos vemos chicos. Adiós. En Trovo nos vemos al rato.